1 2 3 Buenos días, bienvenidos a esta segunda jornada de nuestro Congreso Internacional sobre el Centenario de la Legión y su historia. Eh, quiero empezar recordando los avisos que ya di ayer para los que se incorporan hoy por primera vez, eh, rogando a los presentes que sigan todas las indicaciones que en las medidas contra la pandemia se han establecido por parte de este instituto, como llevar siempre la mascarilla puesta, como se respetó perfectamente ayer todas las normas, excepto los ponentes en su intervención, que para mejor dicción conviene que nos quitemos la mascarilla. Mantener las distancias marcadas en la separación que tienen ahora mismo sus asientos en el salón de actos y rogando no hagan corrillos durante los descansos o durante, para, para, para evitar estos contagios. Pueden utilizar el gel que hay en la puerta, no utilizar el, el ascensor si no les es necesario y respetar las subidas y bajadas de la escalera conforme a las indicaciones que hay marcadas. Si por alguna circunstancia tuviésemos que abandonar la sala, como dijimos ayer, de atrás adelante, en la mayor rapidez posible, salimos al patio. Confiemos que no ocurra. Ruego, por favor, apaguen o silencien sus teléfonos móviles. Ruego, por favor, apaguen o silencien sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Como ayer ha dado un gran número de participantes que intervendrán a lo largo del día, eh, se ruega tanto a los ponentes como a los comunicadores que respeten los tiempos marcados y a los coordinadores nos encargaremos de recordárselo. Como ayer se respetó prácticamente al, al 100% y salió la cosa bastante bien. Bien, iniciamos la primera sesión de esta segunda jornada con una interesantísima ponencia sobre la literatura legionaria. Nos va a mostrar la gran cantidad de publicaciones escritas que hay sobre la legión, muchas más de las que muchos de nosotros nos imaginábamos antes de haber escuchado alguna vez anteriormente esta conferencia, y no solo en el idioma castellano, en español, sino que eh, nos ha, hay en otros idiomas que también nos hará ver el conferenciante. Y por último nos hará ver cuáles son los principales libros, los que, se, los que él considera principales, que deben ser imprescindibles en la biblioteca de cualquier amante de la legión o cualquier biblioteca legionaria. Nuestro conferenciante, el coronel Juan Manuel Salón Herrera, nació en Madrid en 1968, forma parte de la 47 promoción de la Academia General Militar y obtuvo su despacho de teniente de infantería en julio de 1987. Entre sus destinos, destacamos que fue teniente en la bandera de operaciones especiales de la Legión en Ronda, capitán en el grupo logístico también de la Legión en Viator Almería y en la décima bandera, comandante en el cuartel general terrestre de alta disponibilidad en Valencia. En el Estado Mayor de la Brigada de Legión, donde estuvo bajo mis órdenes, y en el Cuartel General Aliado de Transformación en los Estados Unidos de América, en Norfolk. Al ascender a Teniente Coronel, recibe el mando del Cuarto Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias, ubicado en Zaragoza, y más tarde es profesor de la Academia General Militar en dicha plaza. Desde el 13 de septiembre de 2019, es el Coronel Jefe de la Guardia Real. En sus 15 años en diferentes unidades legionarias, ha participado con estas fuerzas en misiones internacionales en Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán. Es diplomado de operaciones especiales y de Estado Mayor. Habla inglés y francés. Está en posesión de numerosas condecoraciones. Como títulos civiles, tiene el Máster en Retos de Seguridad y Defensa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y otro sobre Protección Civil y Gestión de Emergencias por la Universidad de Valencia. Es, sin duda alguna, un experto no solo en la literatura legionaria, sino también en la legión. Así que mi coronel, Juan, muchas, muchas gracias por, por querer estar con nosotros en este Congreso y tienes al auditorio durante los próximos 50 minutos. Muchas gracias. Con el de su presencia, general. Bien, buenos días a todos. Eh, en primer lugar, me general muchísimas gracias por sus cariñosas palabras. Eh, gracias al comité organizador de este congreso internacional con motivo del centenario de la Legión, pues por tenerme en consideración para una de sus sesiones, y por supuesto gracias a todos ustedes por su presencia y a los que puedan estar al otro lado, al otro lado de la cámara. Eh, creo que podemos empezar sin más dilación. Con, con esta siguiente sesión del Congreso. Eh, y voy a empezar con una reflexión personal, porque como ven vamos a hablar de, en mi opinión, el bien llamado mito legionario y la contribución que ha hecho la literatura a este propósito. Eh, sin embargo, eh, el mito de la Legión, esa leyenda que es cierta, se sustenta, yo creo y estaremos todos de acuerdo, fundamentalmente en, en la actuación decisiva de sus banderas en combate y en operaciones, en muchas ocasiones heroicas. Y en el cumplimiento diario de los espíritus del credo legionario por parte de sus componentes, pues a lo largo de todos estos últimos 100 años, tanto en paz como en guerra. Creo que, que ahí estaremos todos de acuerdo. Sin embargo, hay una serie de elementos, una serie de herramientas que van a ayudar a conformar esta leyenda, este mito. Eh, hablo de elementos que pueden ser pues, desde la simbología, eh, la uniformología, nuestros himnos. Todo, todo eso que conforma ese estilo legionario del que seguro que se habló ayer, pues sin duda ha ayudado a conformar el mito. Y luego también hay muchos géneros. Vamos a hablar de literatura legionaria, pero también podríamos hablar de cine, de teatro, de música, de pintura, de fotografía. En el día de hoy, las redes sociales son todos elementos que van a ayudar a conformar y a dar forma a este, a este como digo, bien llamado mito legionario. Pues bien, de todos estos géneros y de todos estos elementos que he citado, yo creo que la literatura es un, es un elemento que va a ser fundamental. Va a ser fundamental, en primer lugar, pues para, para ayudar a crear ese mito naciente inicial, para darle forma posteriormente, y finalmente para consolidarlo. Además, la literatura también va a ser fundamental para, para crear ese vínculo permanente que hoy existe entre la sociedad, entre el español de a pie y sus legionarios. En definitiva, la literatura yo creo que es una herramienta decisiva para, para conocer, para comprender y para amar a la Legión. Y de eso vamos a hablar hoy. En los siguientes 50 minutos hablaré de literatura legionaria y de cómo esa literatura ha ayudado a dar forma al mito de la Legión. Eh, para ello, pues voy a hacer un recorrido histórico muy rápido por las etapas más importantes, creo yo, para conformar este mito. Identificaré las publicaciones que yo creo de mayor interés en cada una de las épocas y, en definitiva, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de libros y vamos a hablar de legión. Así que, si les parece, comenzamos. Y comenzamos, no se ve muy bien, qué, qué pena, porque es un proceso óleo de Augusto Ferrer de Almau, eh, homenaje a una de las gestas heroicas de la legión, la defensa del bloqueo del malo, en septiembre del 21, tras el desastre anual. Y bueno, siguiendo la línea argumental de esta conferencia, pues es un precioso grano de arena que sin duda va a ayudar a consolidar aún más si cabe el, el mito de la legión. Bien, pues como todos sabemos, nuestra historia comienza en 1920, comienza en plena campaña de Marruecos, una guerra impopular, una guerra enquistada, una guerra que había supuesto a España muchísimos sacrificios. Y para la que ya se habían planteado diferentes proyectos, diferentes soluciones en forma de proyectos de tropas coloniales, de tropas profesionales. Finalmente, uno de estos proyectos, como todos sabemos, ve la luz gracias al impulso decidido de, de don José Millán Astray. El pistoletazo de salida se va a dar el 28 de enero de 1920 con la firma del Real Decreto Fundacional por el rey Alfonso XIII. Posteriormente van a venir meses con muchos problemas, problemas políticos, problemas. Eh, presupuestarios, incluso diplomáticos, problemas corporativos, hasta que finalmente el empujón definitivo se da en septiembre, en el mes de septiembre, con la designación de Millán Astray como jefe del tercio de extranjeros, con la publicación de, de, del reglamento de organización del cuerpo y con la firma del, primer leg, de, de la, de la firma del contrato de alistamiento del primer legionario el 20, de, el 20 de septiembre. A partir de esta fecha, la Legión inicia un frenético proceso de organización y reclutamiento. Y bueno, pues eh, realmente la situación en el protectorado, estamos hablando ya de principios del año 21, no era del todo negativa. Si nos centramos en el sector occidental, el sector de Ceuta, como para que nos situemos, donde se había ejecutado el esfuerzo principal de la campaña hasta ese momento, la situación era buena. Eh, se había tomado la ciudad santa de Shawen sin combatir y estaba previsto un ataque final a la guarida del cabecilla rebelde del Raisuni, que se encontraba en Tazarut. Por lo tanto, la situación ahí era positiva. Si nos vamos al sector oriental, el comandante general, el general Silvestre, eh, tenía planeada una ofensiva sobre el corazón del RIF, sobre territorios que nunca había pisado un soldado occidental, que prometía resultados decisivos para solucionar la campaña. Sabemos que esto no sucede así. Eh, tiene lugar el desastre anual, las posiciones españolas van cayendo una tras otra y el rifeño se planta a las puertas de Melilla. En ese momento, la Legión que se encontraba todavía en proceso de organización, pero tenía tres, tres banderas ya plenamente operativas, se traslada del sector occidental al sector oriental, en primer lugar para defender la ciudad y seguidamente para iniciar las operaciones de recuperación del territorio. Estamos, como vemos, con una situación bastante convulsa, una situación política y social compleja, también militar, y en ese momento... Un cuerpo naciente como la legión empieza a atraer la atención de los escritores de la época, que ven en esa mística que empieza a rodear al legionario, ven en la actuación de sus banderas, pues un marco perfecto donde narrar todo tipo de historias y llegar pues a un público que, que estaba entregado hacia, hacia un héroe anegado y heroico, y por lo tanto van a encontrar en, en la legión ese marco para sus relatos. He comentado anteriormente una serie de elementos que, de los que se va a valer el fundador, no para crear un mito, eso, ese objetivo estaba muy lejano entonces, pero sí para crear un espíritu de cuerpo, algo muy importante para una unidad joven, una unidad que había nacido en combate, y también unos elementos que le servirán a, al fundador para potenciar la propaganda y por tanto facilitar el reclutamiento. Tenemos que tener clara una cosa, la Legión era un cuerpo de voluntarios. Desde luego, un fracaso en el reclutamiento en los primeros meses, en los primeros años, supondría el fracaso del proyecto, de lo cual, por cierto, se alegraría mucha gente. Por tanto, Mian Astray va a dar una prioridad especial a estas acciones de reclutamiento, a estas acciones de organización, de propaganda, y para ello en ocasiones va a dejar incluso el mando directo de las banderas en combate para centrarse en estos cometidos. Quiero que vean la interesante visión que tenía Mian Astray sobre el papel que debía jugar la literatura en este proceso de reclutamiento en este proceso de propaganda. Yo creo que lo pueden leer bien. Sí, pues si no lo pueden leer desde los que están viendo luego, les leo una preciosa, un precioso párrafo que viene incluido en el texto La Legión de Mian Astray, del que luego hablaremos. Habla Mian Astray que la propaganda oficial por sí sola no basta. Es fría. Su voz no resuena, ni tiene eco. Necesita calor y resonancia, y esos elementos solo lo da la literatura de propaganda. Ella será la que haga la leyenda, merced a una lírica altamente patriótica, con cantos épicos y de gloriosas hazañas, buscando el lado romántico de las aventuras guerreras y pintando con vivos y alegres colores la vida de campaña. Por lo tanto, quedémonos en esa visión que tenía Mía ahí sobre el papel que debía tener la literatura en este proceso. La literatura hará la leyenda. Bien, pues entramos en materia en las publicaciones legionarias y lo primero que debo decir es que hay un género literario, la novela, en estos primeros tiempos, que va a ser fundamental. Va a ser fundamental en primer lugar para llegar a esa sociedad con una moral abatida tras el desastre anual. Va a ser fundamental para empezar a crear, como he dicho, esa mística naciente en el legionario, en sus banderas. Y va a ser fundamental también para crear ese vínculo indisoluble que existe hoy entre el español y el legionario. Novelas publicadas en esa época, hay muchísimas, pueden ver una representación en la pantalla. La verdad es que casi todas ellas tienen un patrón muy similar. Nos hablan de un legionario desarraigado de la sociedad, con problemas con la justicia, desengaños amorosos, problemas económicos, que decide alistarse a la legión y redimirse mediante acciones heroicas en combate. Prácticamente todas las que ven en pantalla llevan ese patrón romántico. Muchas son novelas cortas, otras son novelas por entregas. La verdad es que todas ellas con mucho encanto. Creo que hay comunicaciones posteriores que van a hablar de alguna de ellas que estoy deseando escuchar. Yo les voy a citar tan solo tres. La primera de ellas, pues con este patrón romántico que he dicho, la bandera de Pierre Macorlan. Pierre Macorlan era un escritor afamado francés, se la escribe en francés, por cierto. Es una novela que reúne estos patrones románticos. Eh, su autor combatió la Primera Guerra Mundial. Su padre había sido legionario en la Legión Extranjera Francesa. Y. Su, su contenido posible pues, de guión cinematográfico para, pues yo creo que una de las mejores películas de la legión que se, han, que se han hecho nunca. Las otras dos tienen un patrón más diferente. Yo destacaría por su calidad literaria siempre, Tras El Águila del César, de Luis Santamarina, una novela dura, pero, pero preciosa. Y la tercera, La Barbarie Organizada, de un polémico laureado legendario, Fermín Galán, también una novela dura, crítica con las por los ejércitos coloniales y centrada y ambientada en el tercio. Quedémonos con esas tres. Bien, siguiendo con esta línea, también es importante destacar la especial relación que desde los primeros momentos va a existir entre la Legión y la prensa de la época, fundamentalmente la prensa conservadora de la época. Es una relación especial y de nuevo la Legión en este campo va a crear escuela. La Legión va a potenciar al máximo el, el uso de notas de prensa. Va a facilitar que sus principales protagonistas concedan entrevistas, estén presentes, como ven en pantalla, en las principales portadas de las revistas de la época. Van a facilitar que los periodistas se empotren en las unidades legionarias para que puedan contar de primera mano lo que sucede en, en, en el frente. Incluso llegarán a alistar a periodistas en condiciones ventajosas para que desde dentro puedan. Contar lo que sucede en la Legión y, por supuesto, también como herramienta de propaganda, no lo olvidemos. Creo también que hay una comunicación que va a hablar sobre este, sobre este asunto, así que no me voy a extender demasiado. Sí me gustaría destacar esa foto que ven abajo a la derecha. Es el cabo Carlos Micó, del que hablaré a continuación, herido en combate, un periodista afamado de la época. Y luego también les, les he puesto en pantalla otra reseña de lo que pensaba Mian Astray sobre esta especial relación de la Legión con la prensa. Una relación que, por supuesto, era de interés mutuo. La Legión buscaba en la prensa una herramienta de propaganda para potenciar el reclutamiento y los periodistas, lógicamente, buscaban contar de primera mano lo que sucedía en la primera línea. Por tanto, es lo que vemos reflejado aquí en este párrafo. La importancia que da Millán Astray a la propaganda, lo voy a leer otra vez, por si no se lee desde, desde sus domicilios. La información gráfica, atrayendo la atención de sus populares y cultas revistas o en la hoja diaria volantera, es gran medio de difusión y propaganda. También es deuda de la Legión con los informadores gráficos españoles, que tuvieron sus cámaras siempre propicias a registrar cuanto grato o e interesante ocurriese en la Legión. Quedémonos como herramienta de propaganda fundamental y ese agradecimiento de a Astray hacia los reporteros. Bien, pues como consecuencia de esta especial relación entre la prensa, entre los periodistas y la Legión, Van a surgir unos primeros testimonios que son interesantísimos. En pantalla ven algunos de ellos. Podíamos citar la Ruta aventurera de la cuarta salida de Arturo Casanueva, un periodista que critica en algunos pasajes también a la Legión en su texto. Pero yo me quedaría sin duda con el que ven en el centro, los caballeros de la Legión. Es un testimonio precioso de Carlos Micó, el que hemos visto anteriormente en la, en la fotografía, en el que narra sus experiencias alistado en la Legión en 1921 narra también su especial relación con los periodistas con los protagonistas fundamentales de la época, hablamos de Franco, de Millán Astray, de Fontanés y sobre todo describe muy bien la psicología humana de esos primeros legionarios. Es un texto precioso y que además ha sido recientemente reeditado, por lo tanto se puede encontrar con facilidad y altamente recomendable. Además de estos testimonios de algunos periodistas, comienzan a aparecer testi testimonios Relatos de, de legendarios anónimos que cuentan sus, sus experiencias en la legión. Unos testimonios que van a ser una constante, como veremos, a lo largo de toda la historia, y en mi opinión son unos testimonios interesantísimos, porque al final lo alejan a uno de las versiones oficiales, lo alejan a uno de los partes de guerra y nos sumergen pues, en la realidad de las banderas, en la realidad de las compañías, en lo que sentían esos legionarios en, en, filas, en, en las filas. Hay muchos, muchos interesantes. Yo suelo recomendar siempre este, es uno muy poco conocido, además está en inglés, legendario en Marruecos. Es, está escrito por un norteamericano que se alista en 1924 a la Legión en el consulado de Hamburgo junto con un grupo de alemanes. Eh, llega a la Legión, llega al campamento de Bentiev, se, se, se integra a la laureada 16 compañía de la cuarta bandera y es un libro crítico, no, lo siguiente, mm, critica la dureza de la Legión. Las malas condiciones de los campamentos legionarios, la dureza en combate, la disciplina extrema. Pero es un texto que, que nos explica muy bien cómo era la vida de esos legionarios en esas compañías eh, destacadas, combatiendo día sí, día también. Un texto precioso y, a pesar de ser muy crítico, yo lo recomiendo mucho siempre. Bien, y será en este periodo fundacional donde se escriban también algunas de las obras que son imprescindibles. Eh, obras que merecerían, todas ellas, una, una presentación eh, monográfica, pero que al menos debo, debo comentar brevemente. Por supuesto, la primera de ellas, el conocidísimo texto La Legión de Millán Astray. Millán Astray escribe este, esta, este relato a finales de 1922, principio de 1923, cuando ya había dejado el mando del Tercio de Extranjeros. Por sus conflictos con las juntas de defensa. Como saben, era una época convulsa. Había un enfrentamiento entre las juntas de defensa, una especie de asociacionismo militar que propugnaba la eliminación de los ascensos por méritos de guerra, la eliminación de las condecoraciones de guerra, incluso promovía el que hubiera dos escalafones, un ejército peninsular, un ejército colonial. Por supuesto, Millán Astray, junto con otros oficiales de trayectoria marroquí, pues se oponían a estas juntas. Y Millán Astray echará un órdago, presentará al ministro de la Guerra su, re, su pase a retiro, a no ser que estas juntas de defensa sean disueltas. Y el órdago Millán Astray lo gana a medias, porque finalmente, efectivamente, las juntas son disueltas, pero Millán Astray es cesado en el mando del tercio de extranjeros a finales del 22. Es en este momento cuando escribe este libro precioso, un libro fundamental para conocer pues, el proceso fundacional de la legión, la mística, el espíritu, los valores con los que se crea esta este cuerpo y, por supuesto, imprescindible, imprescindible para, para cualquier investigación o para aproximarse por primera vez a la Legión, el ir a este texto. El segundo de ellos, Diario de una Bandera, del comandante Francisco Franco. Comandante Franco, uno de los jefes fundadores de la Legión, jefe de la primera bandera constituida y autor de este libro que son las vicisitudes de su primera bandera. Entre octubre de 1920 y mediados de 1922. Es un libro que yo lo defino siempre como Diario de Operaciones Legionario. Y con eso me refiero a un texto muy riguroso, eh, por supuesto una referencia básica, pero también un texto escrito con desenfado, contando anécdotas, con chacarrillos, algo que puede sorprender conociendo la personalidad del autor. Un texto precioso, en mi opinión, pues es una referencia obligada para conocer las operaciones de recuperación del territorio. Tras el desastre anual. Mi tercera reseña, por supuesto, es el imprescindible libro de oro de la Legión. Es un, es un libro que artísticamente es una maravilla y en el libro se reseñan todos los caídos de la Legión y desaparecidos, desde el primero de ellos, el cabo Baltasar Queija, hasta el último caído de la Legión tras los sucesos revolucionarios de, de octubre del 34 en Asturias. Como digo, artísticamente es una maravilla. Solo existen tres ejemplares de este libro. Están repartidos entre el Museo de Ceuta y el Museo de la Legión en Almería, pero el de mayor calidad se encuentra en Ceuta. Y el cuarto de ellos es un libro bastante desconocido: La Legión Historial de Guerra, de Ramas, ramas Izquierdo. Es un libro que se escribe a principios de los años 30 por un sargento legionario. Y es un libro, en mi opinión, el de mayor rigor histórico. Un libro interesantísimo que relata todas las acciones de guerra en las que interviene la Legión en la campaña de Marruecos, incorpora muchísimos resúmenes de partes de guerras, datos estadísticos sobre condecoraciones, sobre bajas en combate, un libro básico para apoyar cualquier investigación de este periodo, de este periodo fundacional. Y, y es un libro que a mí si me preguntaran cuál sería el libro que convendría reeditar, siempre recomendaría este libro de, de Ramas Izquierdo. Muy, muy interesante, desafortunadamente difícil de encontrar. Bien, pues vamos a continuar, seguimos avanzando en el tiempo. Voy a dejar atrás unos primeros años 30 interesantísimos, años convulsos, en los que la política lo inunda todo, incluyendo los acuartelamientos legionarios. Y, y llegamos a esa terrible lucha entre hermanos que fue nuestra guerra civil. En esos tiempos, la legión se denominaba el Tercio, estaba organizada en dos legiones, de tres banderas cada una. Se inicia la guerra civil. Las banderas legionarias cruzan el estrecho, se integran en las diferentes columnas que se dirigen hacia Madrid y, como sabemos, a finales del 36 el frente de Madrid se estabiliza, las columnas se detienen y la legión crece. A partir del 37 y fundamentalmente desde Talavera de la Reina comenzarán a organizarse nuevas banderas, hasta un total de 18, además de otras unidades de especialidades, banderas que se van a integrar en las, en las diferentes divisiones del Ejército Nacional. Y banderas que van a, a actuar siempre en vanguardia, siempre hombro con hombro con sus hermanos de regulares, siempre haciendo gala de su ciega y feroz acometividad. Bien, pues si hablamos de publicaciones legendarias enmarcadas en la guerra civil, lo primero que hay que decir es que. Será difícil, será muy difícil encontrar, de entre los cientos y cientos de textos centrados en aspectos tácticos, aspectos operacionales de la campaña, alguno que no tenga una referencia destacada sobre la actuación de la Legión. Y es lógico. Como he dicho, las banderas legionarias van a estar siempre en los frentes más expuestos, van a participar en todas las operaciones principales de cada campaña y van a ejercer normalmente el esfuerzo principal de las batallas donde participan. Por lo tanto, es lógico que eso tenga reflejo en todos los textos tácticos de la guerra. Sin embargo, también hay que decir que, que en una guerra entre hermanos, una guerra tan compleja que lo inunda todo, desborda totalmente el, lo militar, pues tampoco vamos a encontrar autores muy interesados en escribir en exclusiva sobre la Legión. Ven en pantalla unos pocos ensayos históricos centrados en la actuación de la Legión, algunos de ellos incluso no son en exclusiva dedicados a las fuerzas legionarias, y los que lo son normalmente... Pues los ven por el color, están escritos en, en fechas recientes. Eh, yo, curiosamente, también aquí suelo recomendar uno reciente, escrito en inglés. Lo ven arriba a la izquierda, La Legión Extranjera Fran Española en la Guerra Civil. Es un libro muy interesante, es un libro que enmarca muy bien la, la actuación de las banderas en el contexto operacional de la campaña, pero se para en el, en el 36. Solo describe el año 36, con lo cual nos quedamos, nos quedamos cortos, pero es muy interesante. Y por citar alguno también, específico, pues El precioso Cristo de Lepanto, de autor mi gran amigo Fernando Calvo, un texto que describe la actuación de la laureada cuarta bandera en el Frente de Madrid y, fundamentalmente, en la, en la Cuesta de las Perdices. Muy, muy interesante. Cambiamos de género y, si hablamos de novela, eh, hay que decir que aquí cambia totalmente el registro. Antes describía de una novela romántica marroquí. Eh, la novela enmarcada en la guerra civil es una novela mucho más cruda, más dura, más de, de realidad de la guerra, más de trinchera. Creo que es una, una novela más realista y, y en la que nos podemos apoyar más. Hay algunas novelas preciosas, pero eh, sin duda, sin duda, me, cen me centro en la mejor novela, según muchos, entre los que me incluyo, que se ha escrito sobre la Legión, que es Legión 1936 de García Suárez. Una novela. Que es una maravilla, una novela que es un canto al heroísmo y a la disciplina legionaria. Está centrada en la historia de unos alferces provisionales, en la décima bandera, defendiendo el hospital clínico. Eh, describe muy bien cuál es la realidad de, del legionario cuando está en la trinchera, esa guerra de minas tan terrible que sufrieron pues, las, le, ambos frentes en, el, en la ciudad universitaria. Un libro muy recomendable, además ha sido recientemente reeditado. Por la editorial Gallán. Eh, además, tiene un prólogo muy interesante también de Fernando Calvo. Nos, nos habla de su, de su autor también. Así que se lo, esta la recomiendo también siempre vivamente. Y pasando al apartado de testimonios, como vemos, siguen apareciendo interesantísimos testimonios de legionarios anónimos que describen su actuación en las banderas legionarias durante la Guerra Civil. Aquí de nuevo hay otro texto básico. Lo ven aumentado en tamaño. Y abajo, Diario de campaña en un Capellán Legionario de José Caballero. Como saben, los sacerdotes jesuitas fueron expulsados de, de España a la llegada de la Segunda República. Llegarán muchos de ellos a partir de octubre del 36 para prestar sus sagrados ministerios en diferentes unidades, normalmente las de, las de, más, las de mayor riesgo, entre ellos la Legión. Todos conocemos al padre Huidobro, eh, que prestó sus servicios en la Cuarta Bandera hasta que falleció en abril del 37 en la Cuesta de las Perdices. En este caso, este es un testimonio del padre José Caballero. El padre José Gallero, otro, otro sacerdote jesuita, curiosamente el único medalla militar individual de la décima bandera, y es un texto a modo de diario de operaciones, relata todas las vicisitudes de la décima bandera, pero desde la perspectiva de un pater. Entonces es muy, muy interesante, además cuenta, eh, hay un capítulo dedicado a anécdotas con los legionarios, altamente recomendable, y desde luego, si alguien quiere saber la actuación de la décima bandera de la Guerra Civil, tiene que acudir sin duda a este, a este testimonio. Bien, es una obviedad, yo creo, en este foro, el decir que la Legión, desde el momento mismo de su creación, pues tuvo ya sus detractores en el ámbito político y también en el militar. Eh, sin embargo, este, este, esta visión negativa empieza a tener reflejo en la literatura legionaria, fundamentalmente, detrás, después de la guerra civil. Empezaremos a encontrar más textos en el, que, en el que los enemigos de la Legión intentan crear una leyenda negra. Y he querido también que en esta presentación, pues tengan cabida estos textos. Y he seleccionado dos de ellos. Dos de ellos, fundamentalmente, porque tuvieron amplia difusión y también porque si leen textos recientes en los que encuentran crítica a la Legión, seguramente encontrarán referencias a estos dos textos que, que ven en pantalla. El primero de ellos, La forja de un rebelde, de Arturo Barea, es una novela... Es, son, está organizado en, en forma de tres novelas autobiográficas. Es un texto que la España republicana considera como muy representativo de, de la España que antecede a la guerra civil, un texto muy conocido. Como digo, la segunda de las novelas, La Ruta, eh, Arturo Barea dedica muchos pasajes a la Legión, a su relación con la Legión, fundamentalmente a través de un sargento legionario, amigo suyo de, de la juventud. Es un texto muy crítico, he puesto ahí algunas reseñas a, a lo que aparece en el texto. Y el autor no nos engaña. Como ven la primera referencia, pues habla de su repugnancia al tercio, que revivía violentamente en esos años. Es un texto en el que aparecerán algunos pasajes ficticios, pero que algunos autores han considerado como ciertos. Nos habla de una pelea entre Millán Astray y un legionario mulato, en el que acaban ambos ensangrentados y fundidos en un abrazo frente a las banderas legionarias. Nos habla también de la ejecución de tres legionarios en la misma línea de, de distribución de comida por parte del oficial de cuartel, por haberse negado a, a, a comer. Tiene fin, un, unas reseñas que luego algunos autores van a, van a tomar como ciertas. Y luego encontraron mucha crítica, mucha crítica a Millán Astray, eh, mucha crítica hacia la figura de Franco también, eh, aunque también le da su mérito en, la, en el repliegue de las fuerzas en 1924 a la línea Estella, en la zona de Shawen, y, y bueno, reconoce que la actuación de la Legión eh, consiguió que no hubiera un segundo anual en ese repliegue durante, durante el invierno de 1924. El otro texto que he elegido es Trayectoria, Memoria de un militar republicano de Antonio Cordón, oficial artillero, eh, una figura importante del, del ejército republicano durante la Guerra Civil, afiliado al Partido Comunista desde los primeros momentos y. Un oficial que coincidió con la legión un breve tiempo, ya que su batería fue, de, fue destacada a, a, al protectorado durante, durante unos meses. Eh, la crítica de Antonio Cordón hacia la Legión no es feroz, es lo siguiente: se vislumbra un resentimiento eh, ya nocivo, diría yo. Eh, por supuesto, pertenecía a Juntas de, de Defensa y de ahí seguramente venía ese odio. Hacia la figura de Millán Astray, al que critica muchísimo, lo tacha de cobarde, eh, lo tacha de, de, de inepto militarmente, y por supuesto a Franco también lo, lo critica, también criticará la actuación legendaria durante la Guerra Civil, tanto en Badajoz como en Toledo. En fin, un texto muy crítico y un texto que, como digo, vamos a encontrar en textos posteriores muchas referencias a este, a este relato. Visto esto, también quería exponerles la visión que Millán Astray, que el fundador de la Legión, tenía sobre esa, sobre esa crítica negativa. Es muy interesante, también lo sacamos del, de, de su libro, La Legión. Y bueno, lo leeré también por si no se ve de, 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 desde los ordenadores, porque es muy interesante. Eh, viene a decir prácticamente lo que dice ese dicho tan español de que hablen mal de mí aunque sea. Dice Millán Astray. Que es tan imprescindible y de tan imperiosa necesidad para la vida de la Legión que se hable de ella, que la conozcan, que no se olvide que hasta es aceptable la propaganda negativa, en una palabra, la que habla mal de la Legión y de los que la componen, porque la Legión actúa de potente crisol que todo lo funde y apartando las escorias al verter su contenido, el rojo de la fundición al hablar de la Legión reverbera sobre ella convirtiéndola en propaganda positiva. En fin, de una forma poética viene a decir eso Don José Astray. Que hablen de mí que me interesa, aunque sea mal. Yo no sé si don José Mianatray leyó, leyó La Forja de un Rebelde. Se editó en los años 40. Seguro que no leyó Trayectoria, porque esta se publica en los años 60. Pero yo estoy convencido que si, que si José le leyera estos textos, pues seguramente se acordaría de este, de este párrafo suyo y se sonreiría, sin duda. Bien, pues continúo avanzando, si les parece. Vamos a dejar atrás una interesante década de los años 40, de la que hay muy poco escrito, una década eh, coincidente con la Segunda Guerra Mundial, como saben, en la que banderas legionarias destacadas en la península durante más de siete años realizaron cometidos tan diversos como la lucha contra el maquis, la protección de la frontera pirenaica ante una posible invasión alemana, la defensa de las costas gaditanas ante un posible desembarco anfibio sobre Gibraltar durante la Guerra Mundial. Las banderas destacadas en el protectorado orientan su despliegue hacia la zona sur para impedir que el protectorado español fuera un teatro de operaciones durante la Guerra Mundial. Y un periodo también, como sabemos, que a título individual muchos cuadros de mando, muchos legionarios, eh, se alistan a la división española de voluntarios para combatir el comunismo durante, durante la Segunda Guerra Mundial. Como digo, dejamos esta interesante década. Llegamos a la década de los 50. Sabemos que en 1956 eh, se proclama la independencia de Marruecos y casi sin solución de continuidad se incrementan las hostilidades en el antiguo África Occidental Español, en Ifni, Tarfaya y el Sáhara. Ante la falta de unidades peninsulares en esta zona, se decide la reorganización de la 13 bandera de la Legión en base a una compañía de cada tercio. En estos tiempos, estamos hablando de mediados de los 50... La Legión ya tenía cuatro tercios organizados, con tres banderas cada una. Como digo, se crea la 13 bandera, que se despliega inicialmente en el Ayun. Las hostilidades se recrudecen, tiene lugar la campaña el y en ella participarán cuatro banderas legionarias más, la segunda, la cuarta, la sexta y la novena. Finaliza la campaña y se organizan los tercios saharianos, como todos sabemos. Se inicia la etapa de los tercios saharianos, una etapa preciosa, interesantísima, una etapa en la que las banderas legionarias serán consideradas las unidades más operativas del mundo por las publicaciones especialidad, especializadas de la época y una etapa que, sin duda, marcó a todos aquellos que tuvieron la suerte de vivirla. Vemos una preciosa fotografía del, del coronel Gerardo Mariñas, el coronel jefe del cuarto tercio sahariano en Villacineros entre 1970 y 1975, una foto que impresiona. Y bien, si queremos buscar algún texto básico para conocer la actuación de la Legión en el Sáhara, pues siempre, siempre hemos tenido que acudir al Sáhara y a la Legión. El Sáhara y la Legión, he nombrado ya a su autor, a Gerardo Mariña Romero, es un texto básico para conocer la actuación legionaria en, en el Sáhara. Es un texto que tiene un origen curioso. Eh, se inicia con unos artículos que el autor va publicando en la revista La Legión. Finalmente decide mmm, todos. Eh, editarlos en una publicación, la que ven en naranja, Recuerdo del Sáhara, y ante la buena acogida que tiene ese texto, pues el coronel Mariña decide ampliarlos y publicar su popular El Sáhara y La Legión. Digo que ha sido texto básico porque recientemente tenemos un siguiente texto que es imprescindible, La Legión en Ibni Sáhara del general Vicente Bataller, publicado recientemente y que debe incorporarse a esta lista de imprescindibles para conocer la actuación de la Legión en el Sáhara. Realmente hay pocos textos dedicados a, este, a esta temática en un periodo, un periodo que destaca por la poca difusión de, la, de, la, de nuestra presencia en el Sahara. Es un periodo que, si bien es importante para la, para la construcción del mito legionario, la literatura legionaria no va a participar mucho en este proceso, porque, como digo, tiene muy poco reflejo en las publicaciones legionarias. Eh, Casualmente, bueno, después de lo, de, del 50 aniversario de la campaña unisáhara sí se han publicado muchas obras que de modo general reflejan muy bien la actuación de las panderas legendarias en esta campaña. Yo siempre recomiendo, quizá porque fue el primero que leí, uno precioso, La Última Guerra de África, del, de Casas de la Vega, de Rafael Casas de la Vega. Su autor también tiene además trayectoria legendaria ya que se fue jefe del, del Grupo Ligero de Caballería ya en Fuerteventura a finales de los 70. Podemos encontrar también, centradas en, en la vida de la Legión del Sáhara, un puñado de novelas que describen muy bien ese ambiente sahariano legionario. Muchas recientes, todas muy recomendables, alguna de ellas con algún premio literario. Pero de nuevo me debo acudir a, a los testimonios, a los testimonios de legionarios anónimos que describen esa vida en el desierto, describen la dureza del, de esa vida. No encontraremos tan solo. Hechos destacados, hechos heroicos, también encontraremos la realidad de, de ese desierto, algunas miserias humanas, pero en definitiva, eh, historia en estado puro. Testimonios todos muy interesantes. Yo suelo recomendar siempre el que ven en mayor tamaño, Sahara 1958, vivencia de un oficial de la legión. Es el testimonio de un joven teniente que sale de la Academia General Militar y llega a la novena bandera sahariana. Llega en enero del 58 tras el combate de Chera, podemos imaginar el ambiente que se respiraba en las unidades legionarias tras, tras el combate de Chera. Y es un texto precioso que describe como ninguno, esa vida en campaña, esa vida en el desierto, esos nomadeos enlazando posiciones aisladas por el desierto, esa defensa de posiciones durante semanas sin más apoyo que lo que pudiera llegar del aire o lo que pudieran cazar. Y es un texto que a mí me... Me hace mucho reflexionar, sobre todo cuando escuchamos ahora el tema del liderazgo. Saben que está muy de moda tanto en el ámbito militar como el civil, pues hablar de liderazgo, de ejemplo, de responsabilidad, de iniciativa, de mando orientado a la misión, de seguir el propósito del jefe. Cuando yo escucho estos conceptos, que parece que hemos redescubierto, siempre me vienen a la mente estos tenientes, estos tenientes que tenían que enfrentarse a secciones de legionarios que los doblaban en edad y en experiencia en el desierto. Y que a base de entrega, que a base de ejemplo, que a base de disciplina, pues conseguían ganarse el cariño, la lealtad y el respeto de esos veteranos legionarios. Texto, como digo, muy recomendable. Y yo al menos lo recomiendo siempre a los cadetes que salen de la academia: si, si quieren leer algo que verdaderamente les llene, que vayan a este testimonio. Bien, pues he querido hacer un alto en el camino con las banderas desplegadas en el Sáhara, con nuestras banderas desplegadas en el protectorado, para ver eh, qué grado de influencia han tenido los jefes de la Legión en la construcción de este mito legionario a través de la literatura. Como saben, bueno, eh, hay que contarlos: la Legión hasta el día de hoy eh, ha tenido 36 jefes con diferentes denominaciones, desde el inicial de jefe del Tercio de Extranjeros hasta el actual jefe de la Brigada de la Legión. Pasando por jefe del mando de la Legión, subinspector de la Legión, jefe del tercio. De diferentes empleos, desde los iniciales teniente coronel hasta el actual de general de brigada. Incluso el general don Tomás Sierra ejerció el, el cargo de jefe de la Legión como general de división. El, el general que más tiempo ha estado, desde el 78 al 84, al mando de, de la Legión. Y bueno, de ellos, todos sabemos que hay mucho escrito. Tenemos a don Luis Togores aquí con alguna biografía. Que es básica para conocer a los jefes de la legión. Eh, realmente hay mucho escrito de ellos, pero de muy pocos. Innumerables la biografías sobre Franco, muchísimas la biografías sobre Millán Astray, en menor medida también sobre Yagüe. Pero para el objeto de esta conferencia yo he querido centrarme en qué han escrito los jefes de la Legión. Y como vemos en pantalla, se ha escrito mucho, pero tan solo de unos pocos. De Millán Astray, pues ya conocemos su popular La Legión. Yo suelo destacar de entre los muchos textos de carácter moral, fundamentalmente que se publicaron sobre de, de Millán Astray, suelo destacar la carta a un cadete, una carta preciosa que Millán Astray dirige a un alférez recién salido de la Cámara de Infantería que había solicitado su ingreso en el Tercio, y en la cual Millán Astray le marca el camino que debe seguir un oficial de la Legión, que es ni más ni menos que el camino de los caballeros, rindiendo culto al honor, al valor, a la cortesía, a la patria y al rey. Una carta muy bonita que los oficiales del Tercio pidieron que fuera publicada. Pues para que se le diera difusión. Franco también va a escribir muchos textos, fundamentalmente de carácter táctico, de operativo y centrados en la campaña de Marruecos. Aquí, además del diario de una bandera, yo siempre recomiendo las prevenci sus prevenciones a las banderas. Es un documento que Franco emite eh, cuando se hace cargo de la legión en 1923, tras la muerte de Valenzuela. Son unas órdenes eh, que comprenden desde aspectos operativos al régimen interior y realmente, siendo las leyes. Eh, con pequeños matices, podrían estar perfectamente en vigor a día de hoy. Un documento muy, muy interesante. Otro jefe legionario que se atreve a escribir fue don, José, don Juan José de Liniers y Mugiro, un personaje legionario precioso, interesantísimo, con una trayectoria muy, muy profundamente legionaria. Fue de comandante jefe fundador de la Quinta Bandera en 1921, jefe de la Segunda Legión durante el desembarco a Lucemas y jefe de la legión entre 1929 y 31, creo recordar. Eh, profundamente monárquico, dejará la legión tras la llegada de la Segunda República y es un personaje que escribe un texto titulado El Cafard, muy interesante. El Cafard es una palabra francesa que significa melancolía, eh, depresión, tristeza y era el argumento principal para que los legionarios en, en la campaña de Marruecos desertaran. Eh, pues bien, este texto. En este texto el, el coronel Liniers explica a sus jóvenes oficiales cómo deben actuar para anticiparse a este hecho y si y finalmente sucede cómo deben comportarse. Un texto muy interesante. A Liniers le sucede el malogrado coronel Juan Mateo, asesinado por un ex sargento legionario que había sido baja del cuerpo por indeseable, y escribe un texto también muy bonito, muy similar también al de Legi a la legión de Villanastray, la legión que vive... Eh, relatan muchos episodios episodios principales, otros que no lo son tanto muchas anécdotas, un libro muy bonito muy bonito y muy, muy ameno de leer también muy recomendable y ya vamos a la década de los 70, finales de los 60 principios de los 70 para mm, hablar de dos jefes de la legión con unas trayectorias legendarias importantes y unas profundas convicciones literarias, el primero de ellos Julio de la Torre Galán protagonista legionario durante la guerra civil escribe muchísimos textos fundamentalmente de carácter moral y tengo que citar también a Macías Serrano otro general subinspector eh, denominado el poeta de la Legión le daba igual a la poesía que a las novelas tiene unas novelas preciosas una de ellas ambientada en la campaña de Marruecos otra ambientada en la guerra civil con mucho contenido histórico y que son altamente recomendables como ven pocos más han atrevido a, a escribir mi general le estoy echando la caña <risa> <risa> Bien, pues llega la paz. Llega la paz y las banderas legionarias se repliegan a sus acuartelamientos, como siempre, a prepararse para el combate, a seguir mejorando sus cuarteles, una constante a lo largo de su historia. Había hablado en 1956, fecha de la independencia de Marruecos, se produce el repliegue español del territorio del protectorado, unas tierras, recordemos, donde miles y miles de soldados, de regulares, de legionarios, dejaron su sangre. Pues no lo olvidemos para para crear las condiciones necesarias para que la autoridad legítima de Marruecos ejerciera su autoridad sobre el territorio. Se produce un repliegue escalonado, finalizamos abandonando cuarteles míticos legendarios como Tagüima, como Rifien, desde donde se han escrito páginas de gloria legendaria, y nos replegamos sobre Ceuta y Melilla. Seguimos avanzando en el tiempo, llega a la década de los 70, nos replegamos del Sáhara, se produce una profunda reorganización en las filas del tercio. Como sabemos, el, tercio, el cuarto tercio sahariano se disuelve, pasando sus banderas al primer y segundo tercio como décima y tercera banderas. El tercer tercio pasa a Fuerteventura y seguimos avanzando. Llega a la década de los 80, una década difícil para la Legión, una década dura. Una década que se inicia con la desaparición de la posibilidad de que los extranjeros puedan alistarse a la Legión y que finaliza con la ley 1789 que declara extinguir la escala legionaria. Comenzamos la década de los 90 con un riesgo cierto de desaparición de la Legión hasta que la intervención de la Legión en las operaciones en el exterior demuestra su valía, demuestra que la Legión es plenamente necesaria y conseguimos pasar ese trago difícil de la década de los 80 y hasta llegar al día de hoy, un día de hoy en, la, en el que podemos considerar que el mito está perfectamente consolidado y, y como saben, la Legión actualmente se organiza en base a una brigada con el tercer y cuarto tercios, un grupo de caballería, sus unidades de apoyo al combate y apoyo logístico, dos tercios, el primero y el segundo, dependiente de las comandancias generales de Melilla y de Ceuta, y, un mando de, y una pandera de operaciones especiales de la Legión, dependiente del mando de operaciones especiales de Alicante. Como digo, llega la paz y es momento para echar la vista atrás y empezar a plasmar en, en muchísimos ensayos, en muchísimos textos, pues toda la historia vivida. Eh, realmente todos son recomendables. Empiezan a aparecer ensayos históricos sobre el conjunto de historia de la Legión, sobre determinados periodos históricos, sobre unidades específicas legionarias. Como digo, cualquiera de ellos es altamente recomendable. Yo he citado tan solo dos. Eh, uno que para mí es mi favorito, 20 de septiembre de 1920. Es un libro que se edita en 1969, como separata de la revista Sáhara. Se edita en el África Occidental Español. Es un libro que está estructurado en unos 300 breves capítulos, breves episodios. Que comprende desde hechos de armas, acciones principales de la Legión, condecoraciones, personajes conocidos, otros personajes anónimos, anécdotas, chascarrillos. Un libro que es una delicia de leer y que ha sido reci recientemente reeditado por la Fundación Tercio de Extranjeros. Por lo tanto, les recomiendo que acudan a su página y, y si no lo han leído, que se hagan con él. Francamente, interesante y recomendable. Para mí, es una síntesis perfecta entre la mística de la Legión de Millán Astray. El relato operativo de Diario de una bandera y el rigor histórico de Historial de guerra de Ramas, un libro muy muy interesante. Y el segundo de ellos, pues, pues sus indudables aportaciones a la historia de la Legión en el período 2027, pues el trabajo de fin de doctorado del General Vallenilla, la Legión 1920-1927, que también se encuentra disponible a la venta en la Fundación Tercios Extranjeros. Es tiempo de textos monográficos, de panfletos, de folletos, de revistas innumerables. Temáticas tan diversas como la uniformología, vexilología, fotografía, poesía, cómics. De todo encontraremos. En una constante que va a ser el que todos aquellos que aman a la legión de dejar constancia escrita pues, de sus conocimientos, de sus experiencias, de sus vivencias. Pues se produce una verdadera explosión de publicaciones. Y con las operaciones en el exterior, como ven abajo, también comienzan a aparecer textos que relatan o bien la, la actuación legionaria en estas operaciones en el exterior, o bien de carácter general, pero muy bien enmarcadas esas operaciones legionarias. Son textos todos muy interesantes, muy interesantes de leer, porque si hasta ahora leíamos de héroes, de héroes conocidos de la legión, ahora vamos a leer sobre compañeros, sobre amigos, con los que hemos compartido muchas vivencias, y realmente son todos muy interesantes. Podríamos destacar algunos, pero para no extenderme voy a continuar citando el libro de referencia de la Legión, sin duda. En los populares tomos de historia de la Legión, editados eh, con motivo del 50 aniversario, unos textos que desde su publicación van a ser referencia para las siguientes publicaciones que se realicen sobre la Legión y unos textos cuya lectura van a, van a crear nuevas vocaciones, sin duda. Son dos libros que, como digo, se editan con motivo del 50 aniversario, ...siendo su inspector de la Legión Julio de la Torre Galán. Sus autores son una comisión de oficiales y suboficiales de los cuatro tercios. Y, bueno, hay que decir que en algunos pasajes la, la objetividad se subordina... ...a exaltar las virtudes de este cuerpo, pero en cualquier caso son fundamentales. Son dos textos a los que debemos acudir siempre. Son textos que en el año 2000 se reeditaron, se mejoró su maquetación... Se mejoraron sus mapas, sus fotografías, se reescribió parte de su contenido, pero que sin duda no alcanzan al encanto de los dos tomos originales. Con motivo del 75 aniversario se publica un tercer tomo de Historia de la Legión y actualmente estamos en proceso para que vea la luz el cuarto tomo, el cuarto tomo que comprende los últimos 25 años de historia de la Legión y que deberán ser la referencia obligada para conocer la actuación legionaria en las operaciones en el exterior. Bien, pues creo que es una obviedad también decir la importancia que han tenido los extranjeros en la Legión, eh, la importancia para crear el mito, la importancia para crear esa mística que ha rodeado siempre al legionario. Eh, los extranjeros, Como saben, saben bien, la Legión se crea con una clara vocación de ser nutrida por extranjeros. Eh, se crea imagen y semejanza de nuestra hermana mayor, la Legión extranjera francesa. Pero a diferencia de esta, la, nuestra Legión permitía la, el alistamiento de nacionales. Debemos recordar... Eh, las palabras de nuestro fundador: con el legionario extranjero ganamos dos legionarios, el que alistamos y el que ahorramos a la patria. Por lo tanto, era claro el interés de que la legión fuera una legión extranjera. Sin embargo, el alistamiento funcionó mucho mejor entre los nacionales, curiosamente, y funcionó mucho mejor tanto en cantidad como en calidad. Si hablamos de cantidad, hay que decir que el legionario extranjero nunca supuso más del 20% del porcentaje de legionarios en lista de revistas, incluso en los momentos de máxima afluencia como fue la guerra civil o la, o la campaña de Marruecos. Normalmente se mantuvo en un porcentaje de, de un 12% aproximadamente y en los 80 ya ese porcentaje era inferior al 10. He hablado también de calidad, algo más subjetivo, más discutible, pero para ello tomo unos datos del, del trabajo de fin de doctorado del general Vallenilla. El número de desertores en la Legión, en la campaña de Marruecos, superaba el 50% de entre los legionarios extranjeros. En cambio, en los nacionales llegaba más o menos al 20%, lo cual era también un porcentaje importante, pero que sin duda era, era bastante, bastante diferente. Por lo tanto, podemos decir que fue una legión eminentemente nacional, pero el extranjero siempre mantuvo su presencia y siempre mantuvo esa, ese, ese carácter distintivo para la legión. Legionarios extranjeros fundamentalmente empezaron habiendo de los países más próximos a nosotros: Portugal, Francia, Italia y aquellos donde funcionó mejor el, el, los consulados, el reclutamiento, como en Alemania o en Cuba. Posteriormente eh, ya se hizo incontrolable. Más de 50 países eh, aportaron extranjeros durante la campaña en Marruecos y posteriormente pues, la, la lista se, se multiplicó. Y como vemos, la presencia de extranjeros no se limitó tampoco a las listas de revistas, sino también a la presencia legionaria en, en sus libros. Vemos en pantalla muchísimos textos, muchos de ellos imprescindibles, otros tampoco son gran cosa, pero realmente podemos encontrar de todo, desde ensayos históricos, testimonios, novelas, eh, textos divulgativos, y los podemos encontrar fundamentalmente en inglés, en francés, en italiano y en portugués, pero algunos encontraremos también en alemán, en ruso e incluso en japonés. Como vemos también, el mito trasciende al exterior a través de la literatura. Y vemos que eso, esto no se detiene y con motivo del centenario fundacional, pues una nueva explosión de publicaciones legendarias, a pesar del auge de las redes sociales en la actualidad, pues sigue existiendo. Y las publicaciones vuelven a aportar su grano de arena para consolidar esta leyenda que, que ya es un hecho. No voy a destacar ninguno porque no podría eh, tendríamos que dedicar un Congreso entero. Realmente se ha escrito mucho, se ha escrito muy bien y la mayoría de los que ven en pantalla pues podrían formar parte de la lista de imprescindibles para, para la Legión. De verdad que, que, que merecen la pena prácticamente todos los que ven en pantalla, porque son textos muy, muy recomendables y que aportan mucho a, a, la, a la historia de la Legión. Y si alguno tiene conocimiento de otro que no esté en pantalla, por favor que me lo diga, porque, porque estaré gustoso de recibirlo y, a, y adquirirlo. Y bien, finalizo ya. Eh, finalizo ya. Si me permiten, incidiendo en, en varias ideas de las que ya he comentado. En primer lugar, creo que es claro que el mito legionario, este mito cierto, esta leyenda, se sustenta fundamentalmente en la actuación de las la banderas legionarias de sus unidades en combate, en operaciones, en paz, en guerra. Es un hecho. Sin embargo, hay otros elementos, los hemos comentado, y para mí es fundamental la literatura, pues que han contribuido. Han contribuido a la construcción de este mito, a la consolidación de la leyenda. Eh, también hemos visto a lo largo de la presentación las importantes aportaciones de los legionarios, de los legionarios de todos los empleos, de todos los orígenes. En muchísimas publicaciones son obra de ellos en, un, en una línea que es clara. Eh, al final, el que quiere a la legión, el que la ama, pues tiene necesidad de, de plasmar ese, ese cariño en un texto, en demostrar sus conocimientos, en contar sus experiencias. Es una realidad. Y dentro de este apartado de legionarios, pues a mí me gustaría rendir un. Breve homenaje a la escala legionaria. La escala legionaria que ha sido un ejemplar escuela de mandos, para los que hemos tenido la suerte de disfrutarla. La escala legionaria que ha sido la correa de transmisión de esos valores, de esas virtudes que han acompañado siempre al legionario. Y una escala legionaria que también ha tenido importantes aportaciones a la literatura. Hemos hablado de muchos. Yo quería personalizar este pequeño homenaje en la figura del único teniente coronel caballero legionario, don Domingo Piri Perrocal. Un legionario que saliste en 1921 y que tiene una vida de 43 años de trayectoria legionaria impecable. Pueden ver un resumen en pantalla: medalla militar individual, tres ocasiones propuestas para una laureada individual. Fíjense, 400 acciones en combates, de ellas distinguido en 33 ocasiones como distinguido, casi todas ellas en su querida tercera bandera, 10 heridas de guerra. Un personaje único y que encima tuvo tiempo para plasmar en seis volúmenes. La reseña de toda la historia legionaria y que eh, escribió, aunque no está publicada, una preciosa biografía, Memoria de 43 años en la Legión Española, que es un auténtico texto de referencia para conocer la historia de la Legión. Bien, pues eh, he querido respetar el tiempo porque a partir de ahora vienen unas interesantísimas comunicaciones que yo, por lo menos, estoy deseando escuchar y pues con esta imagen de este precioso óleo que refleja muy bien esa mística que rodea al legionario y que lo tiene ahora mismo en la exposición temporal que es del museo de la legión en toledo altamente recomendable su visita pues con esto mi general habría concluido mi intervención muchas gracias a todos. El coronel Salón nos ha hecho una, un, un recorrido por la historia de la Legión, que realmente nos has contado la historia de la Legión a través de la literatura de sus diferentes épocas. Con el cariño y entusiasmo que nos ha contado eh, todo el contenido de estos libros, la verdad que dan ganas de ponerse a leer muchos de ellos, los que, los que no lo hemos leído en algunas ocasiones. Pero al coronel Salón le ha faltado hablar de uno, le ha faltado hablar de su libro. No ha venido a hablar de su libro, pero realmente el contenido de su libro es lo que has puesto. Él ha escrito un libro... Has coordinado, lo has escrito, realmente lo has escrito tú, has... has recopilado una serie de imágenes de todos estos libros que ha contado y los ha reflejado en un libro fundamental para el que quiera tener los conocimientos de la literatura legionaria, porque abarca todo lo que se ha escrito de la Legión, todo lo que nos ha contado en el libro precisamente que él, que él ha escrito. Este, este libro ha donado su, todos sus derechos a la Fundación Tercio extranjero Extranjeros, que para el que no lo conozca es una fundación que se dedica a la ayuda al legionario desamparado, ubicada en la provincia de Málaga actualmente. Y que eh, todos sus derechos, como digo, van, a, van a, por, a, a la fundación. Por lo cual les recomiendo que compren ese libro, ya no solo por el hecho de la fundación, que siempre es interesante echar una mano a los legionarios que lo necesitan, sino porque es fundamental saber, no solo en esta conferencia, sino revisando ese libro, sobre todo lo que se ha escrito a la Legión. En él no viene reflejado la última transparencia que todo lo que se ha escrito la Legión es sobre el centenario. Pero esto es una cosa viva, la Legión está viva, la literatura está viva, y los libros sobre la Legión van a seguir saliendo independientemente de que el centenario se haya terminado ya. Así que, mi coronel, muchas gracias por tu conferencia, ilustrativa como siempre, diferente a la que expusiste aquí hace poco, o sea, también sobre el mismo tema, por lo cual, como he dicho, cosas nuevas que nos has querido exponer y, como siempre, con tu estilo y con tu amor a la región que se nota en tus palabras. Muchas gracias y ahora el general te entregará un pequeño recuerdo del día de hoy. Bueno, pues, como estaba diciendo el general, eh, muchísimas gracias por la presentación. Ha sido… Eh, fantástica, eh, eh, entusiasta y, y transmitiendo eso, eh, el amor que tienes por la legión. Y, y bueno, y dando una gran cantidad de información que se agradece un montón que hayas actualizado desde la última conferencia que viste aquí hace nada, un mes o poco más o menos. Pero en fin, eh, para que tengas un recuerdo de, sí, del, del instituto y de, y de la, lo que es la fundación del CEU, de, de aquí tienes estos pequeños detalles, que más que el valor en sí es. Lo que significa agradecimiento. ¿Eh? Para mí siempre es un placer y hablar de la legión, hablar en este foro. Y, y bueno, solo lamento que los que compartieran ambas conferencias, pues había algunas cosas ah, que eran comunes. Ah, pero bueno, ah, intentaremos ah, cambiarla para las siguientes. Muy ¿sí? bien, Entonces, pues aquí te citaremos. Muchísimas hablar, gracias. Para un placer para bien, hacemos un alto y unos 10 minutos. Sentados otra vez, por favor, para continuar con las comunicaciones. Muchas gracias. A ver, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Probando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, probando. Continuamos entrando ahora en el apartado de las comunicaciones con el título genérico de la legión como mito. Recuerdo a los ponentes, a los que vienen por primera vez eh, hoy, que cuentan con un máximo de 10 minutos. Y como comprobamos ayer, es realmente difícil conseguirlo, pero es posible. El 99,9% de ayer lo consiguieron. Esperemos que hoy también sea la cosa, pues salió bastante bien y, y fue bastante ameno. Contamos, como dije ayer, con la experiencia de ustedes con su capacidad de síntesis para hacernos ver lo que quieren hacernos ver en 10 minutos de su trabajo, que posiblemente le ha llevado muchas horas, por no decir muchos años, pero seguro que lo conseguirán. El procedimiento será el mismo de ayer. Eh, la doctora María Saavedra de Naraja, directora de la Cátedra Ceu del Cano del Quinto Centenario de la Vuelta al Mundo y profesora de la Universidad de San Pablo Ceu, será la coordinadora de la sesión de esta mañana. Les irá llamando uno a uno, le dará el título de su comunicación. Rogándoles a ustedes que lo hagan con la mayor rapidez posible, levantarse de su asiento, venir aquí a la tril, con el tiempo suficiente para, para que eh, se limpie el, del conferenciante anterior el micrófono, y empezarán la, la, la tertulia de los diez minutos. La coordinadora se encargará de avisarle oportunamente cuando le falten dos minutos y uno respectivamente, y les rogamos atiendan sus indicaciones para que así nos dé tiempo a lo largo de esta mañana a culminar en horario previsto todas las comunicaciones eh, que tenemos previstas. Así que muchas gracias y le cedo la palabra. A doña María Muchas gracias. No voy a robar tiempo a los ponentes, solo quiero agradecer que me hayan invitado a moderar esta mesa, porque que sea la mitad de bueno que fue toda la sesión de ayer, eh, sería maravilloso y vamos a aprender todos mucho. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden, porque una persona se tiene que conectar desde fuera. Entonces, van a ser los primeros que hablen. Por aquí. Yo de, de la cámara. Entonces, van a ser los primeros que hablen. Y, entonces, van a empezar la comunicación de Elena Cebrián y Fernando Bonetti Vizcaíno las imágenes de las damas legionarias en la prensa. Voy a rogar a todos que tengan unas sanciones de las damas legionarias en la prensa. De la prensa. voy a rogar a todos que tengan unas sanciones de las damas legionarias en la prensa. voy a rogar a todos que tengan unas de las damas. Bueno, ya está dicho. empieza la comunicación Elena Cebrián y Fernando Monetizcaino. Muchas gracias. Buenos días a todos y bueno, pues yo tengo que dar una mala noticia, empezamos mal, porque he perdido a Fernando, que es el otro comunicante, junto conmigo, ya lo hemos recuperado, y habíamos perdido la, la presentación. Perfecto, ya está todo correcto. Eh, buenos días a todos. Eh, bueno, este congreso que se iba a celebrar el año pasado por el Centenario de la Legión, un, este año, en esta ocasión, 101 años, eh, coincidía con otro aniversario que es el que nosotros eh, tratamos en, en esta comunicación. ¿Qué es el ¿Qué tratamos en, en esta comunicación? Vale, no, esta situación. No tengo, vale. Eh, es, eh, como les decía, coincide con otro aniversario que son los 30 años de la incorporación de la mujer a, a la Legión. Entonces, bueno, pues mmm, la primera mujer fue María Pilar Hernández Frutos, la primera dama legionaria, y a nosotros nos parecía una ocasión interesante, pues mmm, a partir de ciertas políticas ministeriales sobre el empoderamiento de la mujer, nos parecía que era una muy buena percha para analizar si la prensa eh, divulgaba en positivo. A partir de, de estas figuras femeninas, de estas eh, damas legionarias, la imagen de la legión y sus valores. Por el subtítulo que le hemos puesto a la comunicación, nos hemos hecho nuestro propio spoiler, ya supongo que intuirán que lo que no sale es que no, que eso no ocurre. Pero bueno, lo que voy a contarles es: eh, vamos a presentarles entre Fernando y yo brevemente en qué consiste ese trabajo y cuáles son los resultados. Eh, sobre nuestro análisis de la imagen de las damas legionarias en, en la prensa. Lo primero que voy a explicarles es brevemente qué hemos hecho y cómo. Necesito la diapositiva de la metodología, Fernando. Perfecto. Esto es un, un resumen muy breve de, de la metodología. Lo que hemos hecho es un análisis cuantitativo, perdón, es decir, hemos contado textos, temas y extensión de esos textos para ver eh, cuáles eran los estereotipos, es decir, los discursos preestablecidos eh, que la prensa nos daba sobre la legión. Lo que buscábamos era entender qué se decía de ellas y cómo se las valoraba. Y eh, lo hemos hecho en tres, en tres campos concretos, eh, donde aparecen las damas legionarias, la presencia, el marco periodístico, el tratamiento y qué se dice de ellas, el mapa, el mapa argumental. Para ello hemos utilizado eh, toda la información disponible sobre las damas legionarias, todo lo que había publicado sobre las damas legionarias en la prensa, que son 55 piezas periodísticas en ese periodo. Eh, a pesar de que hemos recorrido todo, todo el tiempo el material que hemos encontrado es de los últimos 20 años no hay los primeros años no hay nada publicado y es material que nos ha proporcionado eh, la oficina de prensa del departamento de comunicación del ejército a quien bueno pues aprovechamos para darles las gracias y muy especialmente al teniente coronel José Miguel Seguela que ha sido quien nos ha acompañado en, en todo este trabajo. Entonces, eh, nuestros primeros resultados, pues sobre la presencia, lo que nos encontramos es que la presencia es muy escasa, aunque en los últimos años se incrementa esta gran barra que ven, la de 2018, 14 textos, es el, el número máximo de textos y de gran extensión. Luego lo explicaremos con más calma porque en realidad no es bueno. Coincide eh, con la presentación de las damas legionarias en torno a una polémica que no es de carácter militar, sino que es de, es de carácter social. En cuanto al tipo de medios en los que las damas legionarias aparecen, necesito la otra diapositiva, vale, perfecto. Eh, la cobertura, el eh, número de textos es mayor en la prensa regional, esto tiene sentido, o esto se explica porque suelen ser los diarios de aquellos lugares en los que la legión tiene emplazamientos. Eh, la atienden más desde el punto de vista de la información local. Y, sin embargo, la prensa nacional, que publica un número de textos menor, sin embargo, suele publicar textos de mayor extensión, es decir, menos veces, pero pero le dedican más tratamiento. Eh, además de ser más largos, también hay que decir que en la prensa nacional son textos menos favorables a la legión, son textos más polémicos, más críticos. Y luego ha habido algo que a nosotros nos ha parecido muy divertido, no está retratado aquí, pero las damas legionarias salen en la prensa deportiva. Eh, salen pues, por sus logros deportivos en maratones, en competiciones deportivas en las que participan en, en equipos del, del cuerpo. Eh, además de esto, el tipo de textos en los que se presentan las damas de genaria suelen ser de carácter informativo, bien sean noticias, breves, fotonoticias. Y eh, tienen un peso menor los textos en los que se explica, se interpreta o se trata con profundidad las damas legionarias, que son los reportajes, las entrevistas o los artículos de opinión, aparecen muy excepcionalmente. Y esto es sugerente porque el tratamiento es negativo, pero es negativo dentro de la propia información, no, no en, valoraciones de, de, eh, en valoraciones de carácter opinativo. Eh, además de, como les decíamos, el asunto de, de la presencia. Eh, pasamos ahora a la segunda parte de la presentación en la que hablamos de, de cómo se valora eh, y de cuál ha sido el marco periodístico en el que se, se tratan las damas legionarias, que esta parte es la de Fernando. Muchas gracias, Elena. Eh, bueno, como pregunta obligada tengo que decirte si se me escucha o no para asegurarme. Sí, perfectamente. Vale, muchas gracias. Eh, bien, pues eh, vamos ahora con la exposición de los temas más recurrentes en la mención de las damas legionarias en la prensa española. Eh, como eh, pueden ver en pantalla, la aparición de las damas legionarias está claramente supeditada, en una mayoría de casos, a un marco polémico, contextual o situacional. Eh, ¿Por qué? Porque la mayor parte de las ocasiones los diarios y revistas eh, presentan a las legionarias en, en textos sobre discriminación o integración. Y estos dos temas, discriminación e integración, aparecen en una proporción idéntica, aunque sí se registran diferencias entre ambas temáticas en otra serie de aspectos. Por ejemplo, a la integración de las damas legionarias en el ejército o sus unidades le dedican reportajes y entrevistas de fondo sin conexión evidente con los hechos de actualidad, mientras que a la discriminación eh, aparece vinculada a noticias sobre sucesos de actualidad o supuestos escándalos. Cuando aparece el tema de la conciliación entre la vida familiar y la militar, la mayor parte de las veces lo hace en el marco del texto sobre discriminación por razones de sexo y raramente en el marco de la integración. Y otro tema relevante por su recurrencia es la competencia profesional o deportiva de las mujeres legionarias. En cuanto a las cuestiones específicamente militares o de credo legionario, pues como pueden ver, se presentan muy excepcionalmente en la prensa española. En cuanto al uso de la palabra, es decir, si son las damas legionarias las que hablan dentro de la pieza o son otros o los medios quienes hablan de ellas o por ellas, hay que destacar que en una amplia mayoría de las piezas registradas son otros, ya sea el medio de comunicación u otras fuentes, los que tienen voz en la cobertura. Ellas solo tienen la palabra en un 22,7% de los casos, es decir, dos de cada diez ocasiones lo habitual es que las damas legionarias tengan voz en los textos en que las mencionan, aunque cuando el tema es la discriminación, la voz más frecuente es la de otras personas y no la de, la de ellas en la pieza. bien, eh, la relación entre este eh, porcentaje que, que veíamos relativo al uso de la palabra es inversamente proporcional a la posición de las damas legionarias, que sí son protagonistas de la mayor parte de los textos en un 78,2% de las ocasiones. es decir, que si bien las damas legionarias son protagonistas y ocupan el primer plano de la información, no siempre tienen voz en representación propia en las piezas, siendo el medio u otras fuentes secundarias quienes aportan la información en relación al tema tratado, que, que como veíamos anteriormente, es en su mayoría la discriminación y la integración. Eh, bien, pasando al mapa argumental, en concreto el autoconcepto, es decir, cómo se perciben las damas legionarias a sí mismas, destacamos tres puntos. Primero, que las declaraciones de las damas legionarias son casi exclusivamente de carácter militar. Hablamos de 54 frente a una sola mención de carácter personal. Segundo, que estas declaraciones son valoraciones positivas, que mayoritariamente afirman las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres en el desempeño de sus tareas y funciones dentro de la Legión. Y tercero, eh, aunque las valoraciones negativas a las condiciones de trabajo son significativas, es verdad que se explican a partir de la sobredimensión periodística que recibió un conflicto individual concreto en el ámbito de la conciliación familiar y del servicio. Bien, seguimos con el mapa argumental, pero en este caso la percepción social sobre las damas legionarias, es decir, cómo las perciben otros. En este caso, eh, también los enunciados de, de otras voces se refieren con más frecuencia a cuestiones militares, 34 veces, aunque en este caso las cuestiones personales están más presentes, 12 veces. Esas otras voces son casi siempre periodísticas. Las voces militares o políticas solo valoran a las legionarias en cinco ocasiones. La igualdad o desigualdad de las condiciones de trabajo de las legionarias también es el tema sobre el que más se pronuncian las otras voces, aunque en este caso hay un equilibrio con un baremo de, de ocho juicios negativos y de un positivo. Las condiciones laborales son negativamente valoradas por otras voces, aunque en este caso también es el resultado de la sobredimensión periodística de ese conflicto al que me he referido antes. Y entre las cuestiones personales que enuncian y valoran otras veces, solo es significativa la competencia deportiva de las damas legionarias por sus éxitos en pruebas atléticas. El resto de cuestiones personales son muy excepcionales. Bien, pues vamos ahora con las conclusiones finales, para lo cual devuelvo la palabra a la doctora Cedrea. Pues las conclusiones ya las habíamos desvelado desde el principio. Eh, la evaluación que nosotros hacemos en la imagen de las, de las damas legionarias eh, no es buena. Eh, ¿Qué nos encontramos? Pues cuantitativamente una presencia escasa, poco relevante, aunque prometedora, porque como hemos visto en los últimos años eh, se incrementa, pero en lo cualitativo es donde acentuamos la valoración negativa. Nos encontramos eh, un tratamiento claramente estereotipado. Eh, y que se centra no en cuestiones militares, sino en cuestiones eh, de interés social. Pues eso, eh, conflicto de conciliación, porque una dama legionaria no puede participar en, en una celebración del cuerpo por, porque no tiene dónde dejar a su hijo, entonces eh, aquello se, se sale de, de, de cobertura. Entonces, esto es un ejemplo, pero vamos que en general la mayor parte de los textos eh, las presentan en marcos de conflicto y que refuerzan. o marcos de conflicto, o cuando no son marcos de conflicto, lugares comunes. Eh, sobre las mujeres militares como su competencia física, su competencia atlética, o que son súper son mujeres. En las cuestiones específicamente militares o lo que tiene que ver con la identidad concreta de la legión, su, el credo legionario, brillan por su ausencia en la cobertura española, que, en la cobertura que la prensa española hace de las damas legionarias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Fernando. Os habéis ajustado por la complicación que era la conexión perfectamente al tiempo. Y ahora, eh, en segundo lugar, intervendrá Antonio Manuel Carrasco González, no sé si está en la sala, está, muy bien, con la ponencia titulada La comunicación, los primeros tiempos de la literatura legionaria. ¿Hay presentación? ¿Hay una presentación? ¿Pero? No, no, pongo por eso. Diez minutos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo quería hacer algunas reflexiones sobre los primeros tiempos en la literatura legionaria, sobre todo en la literatura de ficción, aunque aquí ya hemos visto en la primera conferencia mucho de lo que yo voy a tocar. La creación de la legión produjo una innegable fascinación literaria que no fue, creo, aprovechada con la calidad que merecía. En plena guerra de Marruecos, cuando los soldados de reemplazo españoles caían por cientos en tierra extranjera, produciendo un enorme dolor en la sociedad española, la aparición de un cuerpo nuevo de profesionales de la guerra en tiempos de guerra, y esto no, no es una perogrullada, estaban en guerra, con un código de honor que también era un código de actuación, en el que desaparece el miedo a la muerte, no como una actitud suicida, sino como un dominio de, del instinto de conservación, quitando esas. Esos eh, aspectos negativos que también existieron, pero menos, como era la cobardía, la deserción, etcétera, y que lo convierte en agresividad frente al enemigo. Una guerra que no era como la del 98 para defender un territorio que era español, sino para conquistar un territorio mm, rifeño, rebelde. La sensación en el ánimo de los que vivieron la guerra de cerca fue muy grande. El coscripto, el españolito de extracción baja que no podía acceder a, a ser cuota, tenía una vanguardia que, iba, que se iba a llevar lo más duro del combate. Y los civiles que vivían en Melilla, aterrorizados frente a un enemigo que había destruido las fuerzas de la comandancia y que amenazaba con entrar en la ciudad casi indefensa, vieron a los legionarios como salvadores. Los profesionales de la guerra, en el ejercicio de su oficio, protegían a los ciudadanos desamparados. No es esto, o no puede llegar a ser esto literario, pero hay más. El legionario es también un héroe demostrado y no supuesto. Sus primeras acciones de guerra se saldaron con combates de gesta regados con sangre y su marcha de casi 100 o de más de 100 kilómetros con toda la impedimenta para llegar desde las proximidades de Sao, en donde estaban combatiendo a Ceuta en solo dos jornadas, embarcar para arribar a Melilla y sin descanso marchar al perímetro exterior y asegurar la primera línea defensiva de la ciudad en peligro, es una hazaña. Emocionante para el aterrizado, aterrorizado habitante melillense, pero normal en el... Legionario, del combatiente, en el código de actuación del cuerpo. Fascinante para el observador que tiende a comparar a estos hombres con los conquistadores o con los tercios. Evidentemente, hay materia para una literatura de emoción, de aventura, de historia militar, incluso de crítica política, porque además la legión va donde le mandan. Eh, aunque siempre a los lugares de más peligro. Son soldados que obedecen sin entrar en consideraciones políticas o diplomáticas sobre la presencia en Marruecos. No han creado el problema, están ayudando a solventarlo. Y hay que añadir que son una novedad en el ejército español, no solo como unidad, sino como concepto de infantería profesional. Todo ello, por tanto, es materia original y el escritor siempre está buscando la originalidad, en las situaciones por lo menos. Esto podía haber dado lugar a una gran novela y, de hecho, dio gran, un lugar a una muy buena novela publicada en 1931, aunque en francés: La Bandera ¿eh? de Pierre Magaudin, que era el seudónimo de Pierre Dimarché, que ya conocía la Legión porque, como periodista, había hecho unos, unos, unos eh, reportajes. Esta falta de aprovechamiento literario creo que es por tres motivos. Uno, porque en España hay una ausencia de literatura de aventuras, eh, al menos desde la desaparición de los folletinistas como Fernández y González, casi casi hasta la aparición de Pérez Reverte. Se había roto una tradición. No hay escritores en España como podía ser Salgari o como el gran escritor de la Legión Francesa que era Pissisren y eh, autor de libros como Biogest, o de una literatura colonial de aventuras, pero de gran calidad, como era el caso de Kipling. En segundo lugar, la urgencia del momento fue aprovechada ocasionalmente y con mucha prisa por novelistas no profesionales, lo cual... Eh, cae también eh, en, en sus efectos, aunque eh, los novelistas profesionales que escriben buenas novelas literarias tienen una visión más basada en el pesimismo que viene en el 98 y en la condición del soldado español en la guerra más que en la guerra en sí, como es el caso de Sender y posteriormente de Barea. La diferencia entre Sender y Barea, Barea como os he dicho antes, es que Barea escribe después de la guerra civil y está eh, totalmente influido por esto. Y por otro, eh, la otra causa es el desconocimiento general de lo que estaba pasando. Los primeros que hacen referencia a la legión en las novelas son los eh, entreguistas eh, con muy poca calidad, eso era, era un género que ya estaba eh, decaído, y los escritores de novelas eh, cortas, esas grandes colecciones de novelas cortas que había a principios del siglo, que se recibían por suscripción en las casas y que, eh, por lo tanto, eran escritores que tenían que comer de esto, eran muchos de ellos periodistas, y escribían muy rápido con cualquier tema. Con una anécdota, pues acaban las eh, 50 páginas de una novela corta. ¿no? Eh, ahí están las primeras muestras en la novela legionaria, el héroe de la Legión, del caballero Audaz, La misma sangre de Juan Ferragut, Lupo Sargento, de, de Carlos Micó, eh, Juan León Legionario, mi legionario de López Rienda, el caballero de la Legión de Micó. Las águilas del Tercio y en Sauen se ha puesto el sol, de mm, Domingo, Abril y Alegre, y alguna más que podíamos meter aquí, como puede ser El alma del legionario, de Ben, de ben Tornay, que son historias eh, fáciles, sencillas y, mm, bueno, ya eh, quedan solo como curiosidad. Hay que tener en cuenta que eh, la, el, también se ha dicho aquí antes que la literatura legionaria es, ante todo, una literatura de difusión, de propaganda, eh, y que para esto tuvo una gran... Eh, Importancia la fundación en 1924 de la revista de tropas coloniales, donde muchos escritores legionarios militares van a, a, a recoger sus experiencias, aunque algunos ya habían publicado libros o los publicarían después. La historia de los primeros años de la legión, la historia emocionada, sentida, de los protagonistas que escriben, las vemos fundamentalmente en libros como un diario de una bandera del entonces comandante Franco. La Legión de Millán Astray, el diario de la bandera del 22, La Legión es del, del 23, hablo de la fecha de publicación. También de Tras el Águila de César, de Luis Santamarina, un periodista que se, que se integra en la Legión como legionario y que eh, hace un canto mm, poético, muy emocionado, a la vez muy cruel, con una cierta fascinación por la violencia. Y por último, no podemos dejar de citar. Eh, Los Caballeros de la Legión de Carlos Mico. Sin embargo, esto no se refleja en grandes novelas. Las primeras novelas legionarias son eh, regulares eh, o, o incluso malas. Mm, hay que tener en cuenta eh, aportaciones, por ejemplo, de, de, de Alberto Bayo, que luego. Pasaría a ser republicano y luego sería uno de los asesores de Fidel Castro, pero en su, en su novela Juan de Juanes y en sus textos publicados en, en la revista de Tropas Coloniales, incluidos algunos sonetos dedicados a Millán Astray, es un eh, africanista más. No es el caso de Fermín, Fermín Galán, que eh, publica La Barbarie Organizada en 1931. Era una novela que ya él tenía empezada, pero la acabó en, en capilla cuando iba, iba a ser fusilado y por lo tanto su visión. Primero, porque él era ya más crítico. Con la, con la actuación en Marruecos, y segundo, porque el momento emocional en el que, en el que termina la novela es, eh, le lleva hacia el pesimismo. También podemos citar al futuro Casanueva, eh, que él había publicado una novela flojilla, Marca la Legionario, con el título, con el seudónimo de Roque Sand, y eh, escribe un, un libro que es La Ruta Aventurera de la Cuarta Salida. Que es un libro crítico, como os he dicho aquí antes, porque eh, critica el exceso de dureza en la disciplina, en los castigos eh, que se imponían a los legionarios, que incluía eh, eh, para él eh, era, era excesivo y, y abusivo. Eh, Arturo Casanueva al final se reconcilia con Millán Astray, lo recoge en su libro y. Es un hombre que opta por el bando republicano, pero muere, muere asesinado, realmente asesinado por milicianos del Frente Popular cuando trata de defender a los pescadores de, de un barco, eh, obviamente de, del otro bando, del que no era su bando, y ahí parece que sale su espíritu legionario. Voy acabando eh, diciendo que las novelas de esta época, los del Tercio en Tánger de Triviño, eh, los que fuimos al tercio de Asenjo, algo, ambos eran eh, legionarios o por lo menos habían estado en la campaña de Marruecos. Son novelas flojas. La, la conquista de Alucemas de Rosandeo es una novela mm, regular donde él, él intenta meter una intriga política y de amor que estropea lo, el buen camino que llevaba de contar sus experiencias en, la de, en el desembarco de Alucema. Y. Quizás el, 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 la calidad empieza a subir con Juan Ferragut con Memorias de un legionario se me está acabando el tiempo y como creo que luego hay una comunicación sobre él no entro y la novela legionaria eh, de este estilo que realmente alcanza mayor calidad a partir de Macías Serrano con eh, la novela La Legión desnuda que se publicó muchísimo tiempo después en 1955 muchas gracias Muchísimas gracias al ponente, que no solo se ha ajustado, sino que incluso nos ha regalado un poquito de tiempo. Y me van a permitir un diálogo con la sala. Cristina Barreiro, que lo habíamos pasado al final, está en la sala. Cristina, ¿quieres intervenir ahora? Vale.

Pues ahora vamos a tener la siguiente comunicación la de la doctora Cristina Barreiro Gordillo y el título es La Fundación de la Legión en la Prensa. Muchas gracias, Cristina. Tendrás, que estoy segura que no te va a hacer ninguna falta, un aviso de cuando te falten dos minutos y seguro que con eso es más que suficiente. Muy bien, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a todos y espero no necesitar el aviso. Bueno, mi comunicación eh, lleva el título La creación del tercio de extranjeros en la prensa española con el interrogante adoctrinar para el combate. Es una comunicación en la que, bueno, es un pequeño trabajo en el que he tratado de ver el modo en el que la prensa española trató el nacimiento del cuerpo de extranjeros y si de algún modo la línea editorial de cada uno de los periódicos que se analizan interfirió en las informaciones y opiniones que se dieron sobre la legión en ese momento, en concreto en el año 1920. Para ello se ha seleccionado o he seleccionado el periodo comprendido entre noviembre del año 1919, lo he hecho bueno, para posicionarlo un pelín antes, un poco antes del 20 de enero de 1920, donde ya eh, se han leído muchos artículos acerca de la participación de la Legión Francesa en la Primera Guerra Mundial y la fecha en la que acotó el trabajo son los meses de septiembre, noviembre del año 1920 cuando ya se pone en marcha en España este cuerpo de voluntarios. Se ha realizado una selección de periódicos ajustada, aquí tienen las cabeceras, ajustada al abanico ideológico de la época y a las características propias de los diarios en esa etapa del periodo del reinado de Alfonso XIII, tremendamente subordinada en política. Exterior a los intereses internacionales y en lo interior a la guerra del Rif y al debate en torno a la creación de un ejército colonial. Eh, y se ha visto, los periódicos que hemos analizado son el monárquico ABC, hemos visto también el periódico conservador de tinte entonces maurista, La Acción, un periódico de corte liberal como era en ese momento Heraldo de Madrid. También se ha analizado, y es el más complejo, el socialista, era el órgano oficial del Partido Socialista, el órgano de Pablo Iglesias y un periódico de marcado carácter corporativo, aunque de corte generalista, un tipo de prensa que hoy ha desaparecido, que era la correspondencia militar. Con esta selección lo que pretendíamos ofrecer era una pequeña aproximación al marco contextual que determine si los periódicos contribuyeron a favorecer un clima de opinión general afín al cuerpo o, por el contrario, se posicionaron en los postulados neutralistas y antibelicistas críticos con el oficialismo del Ministerio de Guerra. Bueno, aquí tienen las cabeceras de los periódicos que hemos visto, son todas del año 1920, bueno, y en alguna, si entrásemos un poquito más en profundidad, veríamos ya alguna caricatura y alguna cosa curiosa. Bueno, partíamos de la hipótesis del debate público en torno a los soldados de reemplazo, los reservistas y los tres años que exigía un ejército no especializado. Para suponer, suponíamos cierto antimilitarismo en los planteamientos que desde posiciones socialistas presentaban el sistema de recluta en clave de lucha de clases y, por tanto, como instrumento de la burguesía frente al proletariado. Lo vemos en algunos de los artículos de opinión que se publicaron entonces en El Socialista, como por ejemplo bueno, uno titulado El patriotismo de los cínicos y también en la serie de Óscar Pérez Solís un personaje complejo. En ese momento, eh, bueno, había sido capitán de artillería, pero había abandonado el ejército en el año 1912 y todavía, aunque luego evolucionara hacia otras posiciones, militaba en las filas socialistas. Bueno, pues él publica una serie, eh, una serie de artículos eh, apenas unas semanas después del decreto fundacional del cuerpo. Entonces, con esto el planteamiento inicial era este, si no estaba el socialista, el periódico El Socialista y por ende del partido, poniendo sobre el tapete el doble problema del sistema de cuotas y una cuestionable profesionalización de las armas bajo el paraguas de la discriminación de clase y la consecuente conflictividad social. El segundo supuesto del que partíamos hacía referencia a las eh, frecuentes y recurrentes referencias al teniente coronel Millán Astray tras su viaje a Argelia en su conferencia en el Centro del Ejército y de la Armada en mayo del año 1920, que reproduce la correspondencia militar, y si estas referencias constantes podrían interpretarse como un revulsivo en los impulsos gubernamentales hacia las intenciones de Villalba Riquelme, los generales Tobar o Zabalza, sobre bueno, los que ya existen abundantes eh, trabajos de análisis, y yo no, no entro en ellos. Y en tercer lugar, eh, por otro lado, dábamos también, por supuesto, que las nuevas técnicas de propaganda, más o menos generalizadas en el ámbito periodístico, derivarían en recurrentes llamamientos al alistamiento a través de las páginas de los periódicos, de las publicaciones. Especialmente lo hicieron el ABC, que por vez primera en su historia rompe... La previsibilidad publicitaria de la época al reproducir el cartel de propaganda publicado por la Comisión Militar de Alistamiento durante varios días, lo hacen en el mes de octubre del año 1920, lo tienen, lo tienen ahí, en una iniciativa que, por otro lado, recibía el reconocimiento del propio Millán Astray en una carta que envía al propietario de ABC, Luca de Tena. Era la primera vez en la historia de este diario monárquico que el periódico sustituía su habitual portada de información gráfica por una de marcado carácter de propaganda a petición de extraños. El grabado de un legionario uniformado, armado de fusil con el llamamiento a alistarse en el tercio de extranjeros, en el que anima a todos aquellos amantes del ejército y de sus glorias y a los que gustase la vida de campaña. Reclamos propagandísticos encontramos también en el periódico conservador de corte más o menos maurista, La Acción, al insertar durante varios días consecutivos un pequeño recuadro en la página tercera aludiendo a la admisión en los banderines de enganche de los diferentes gobiernos militares, así como a las condiciones de sueldo y edad. Indicando además que no se necesitaba documentación, ¿no? como algo que explicó bien ayer el general de división y doctor en historia, Miguel Vallenilla, en su ponencia sobre la fundación del Tercio de Extranjeros. El 21 de octubre del año 1920, Heraldo de Madrid reproducía eh, del diario oficial las disposiciones referidas a la organización definitiva de la Legión Extranjera y el cuerpo era ya una, una realidad. Bueno, tras este análisis paso a indicarles ya de manera un poco general cuáles han sido mis, mis tres conclusiones. En primer lugar, sí que puede encontrarse un planteamiento vehicular entre la idea del ejército como vector de cohesión de la patria en un momento de fuerza, disparidad ideológica y social, eh, en la línea que se tenía del ABC y de la acción con el oficialismo militarista que según planteamiento del general Tobar, debía beber del nuevo cuerpo legionario. Sí se han encontrado además confluencias que animan a pensar que tanto el ABC como la acción, desde sus respectivas ideologías, monárquico-conservadora, restauracionista y, y más eh, autoritaria maurista, la acción, sirvieron de motor para sensibilizar a sus lectores en una necesaria reforma del ejército que tomase como referente el tercio de extranjeros que tan exitosamente había revelado el ejército francés en las campañas coloniales. En segundo lugar, la correspondencia militar se limitó a adoptar un posicionamiento oficialista respecto a las decisiones de los mandos. En las páginas del diario se reproducen los diferentes decretos, normativas y ordenanzas que acompañaron administrativamente la formación del tercio de extranjeros. Y en tercer lugar, y ya para concluir, más compleja resulta la posición del socialista. Desde la perspectiva marxista, que asimilaba la gestación del ejército a un instrumento de opresión burguesa como arma del capitalismo, van a presentar la acción militar en Marruecos en plano de lucha de clases. Por ello, y conociendo el carácter combativo revolucionario del órgano del diario de Pablo Iglesias, sorprende la falta de críticas que se publicaron sobre la significación que habría de tener el nuevo cuerpo legionario en el conjunto general del ejército español. Muchas gracias y espero no haberles aburrido en exceso. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por lo interesantísimo y por ajustarte al tiempo, que siempre se agradece. El siguiente, vamos a hacer otro pequeño cambio. La siguiente persona en, en exponer va a ser, perdón, pero no me traigo las gafas, María Rodríguez de Velasco. Y el título de la comunicación es La pintura como documento histórico, los puntos, Iconografía de la Legión en la obra de Augusto Ferrer Dalmau. María, como ya hemos avisado a todos, te harían una señal si hiciera falta, pero pues estoy segura que te vas a apostar al tiempo. Buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Organizador del Congreso la posibilidad de presentar esta comunicación, un trabajo que es continuidad del documental que el Instituto CEU de Estudios Históricos realizó sobre el pintor Ferrer Dalmau. En el contexto de la pintura actual, Augusto Ferrer Dalmau. Se ha consolidado como pintor del género histórico, más concretamente militar, lo que le ha valido el sobrenombre de pintor de batallas. Su trayectoria constituye una historia de España pintada, donde se recrean las gestas del ejército español a lo largo de los siglos, desde una doble perspectiva, la de los héroes y sobre todo la de los soldados anónimos que asoman en sus pinturas para llevarnos a la intrahistoria de las contiendas, una doble vertiente que advertimos también en sus imágenes de la Legión. Ferrer Dalmau, más allá de su pericia técnica, de su dominio del dibujo y del color, se convierte en cronista gráfico, podríamos decir incluso que en un corresponsal pictórico, pues sus, sus pinturas pueden ser consideradas verdaderos documentos históricos por la selección del tema, por su metodología de trabajo y el argumento que transmiten. En este sentido, la investigación precede a la ejecución práctica de cada pintura. Es necesario y es necesario para el resultado final. Desde que decide el tema asesorado en muchas es que no sé por qué pasa. Bueno, perdón. desde que decide el tema asesorado en muchas ocasiones por comitentes y militares Ferrer Dalmau comienza un minucioso proceso de documentación a partir de textos cartografía fotografías uniformes armas que después traslada fielmente a sus pinturas donde desfilan distintos siglos y cuerpos militares entre los que no podía faltar la legión individualizada por el uniforme como seña de identidad el chapiri se convierte en clave icónica a la que se suman el habitual uniforme kaki con su amplia guerrera y sus pantalones abotonados en torno a la pierna en la imagen del oficial de la legión podemos apreciar incluso el, capo, el capote o capa que completa la indumentaria en invierno en el legionario del tercio de extranjeros, en la ciudad universitaria, se dispone a su vez el morral cruzado, inspirado en los utilizados por el cuerpo de infantería. Ferrer Dalmau concede las, conoce las directrices dadas en septiembre de 1920, que establecían la necesidad de que las prendas fueran prácticas, cómodas, vistosas y económicas, y además cuenta en su taller. Con su propio Chapiri, pues fue nombrado legionario de honor en mayo del 2018, así como con uniformes que le ayudan a una precisión casi fotográfica. Es precisamente su técnica lo que le separa de la fotografía, pues como él mismo señala, es la pincelada lo que afirma la mano del pintor. Y Ferrer Dalmao quiere que apreciemos la pincelada sin necesidad de una contemplación en distancia excesivamente corta. En la pincelada, es la pincelada la que va deshaciendo los fondos que sugieren la destrucción de las contiendas, la presencia del enemigo o el humo de la pólvora. El pintor, que se inició como paisajista, consigue una perfecta integración entre los soldados y el espacio que los rodea, captando una atmósfera diferenciada para cada una de las obras, aprovechando en ocasiones la escenografía para disponer motivos que enriquezcan el significado de su pintura. En su repertorio de legionarios, Ferrer Dalmau se desvela también como gran retratista, como vemos en el retrato del general Millán Astray que tienen en pantalla. Evoca el origen de la legión y además muestra una de las facetas más valoradas en su pintura, la de gran animalista al abordar los caballos que parecen participar de la misma intensidad expresiva que sus jinetes a este respecto son muchos los bocetos que conservan su estudio para adaptar los caballos al movimiento y disposición exigidos por cada composición sus caballos forman parte del realismo como sello de identidad de las pinturas de ferrer dalmau un realismo que va más allá de la técnica y que refleja su participación en misiones internacionales a fin de vivir como él mismo dice como soldado entre soldados Solo quien ha experimentado con los soldados el valor, la fuerza, la decisión, el miedo o el coraje puede traducirlo con la vivacidad de los rostros y la elocuencia de los gestos que encontramos en las obras de Ferrer Dalmau, quien, como ven, recoge en sus cuadernos de apuntes detalles de figuras y paisajes que después inspirarán sus grandes composiciones. Por eso, al contemplar sus legionarios, advertimos la suma del rigor técnico y la experiencia en el campo de batalla. Podemos decir que esta es una de las claves diferenciadoras respecto a otros pintores que han recogido en sus lienzos la temática legionaria, como el franco español José Ferrer Clausel o el granadino Mariano Bertucci, uno de los pintores más significativos del protectorado español en Marruecos, pero que a mi juicio apenas deja traslucir el espíritu legionario llevado por la estela de los impresionistas siguiendo... A su vez, la referencia de Fortuny y convirtiendo luz y color en protagonistas de su obra, rasgos propios del norte de África, pero que a nuestro juicio lo alejan de la consideración de pintura como documento histórico. El estudio formal ensombrece el argumento militar, mientras que para Ferrer Dalmau, luz y color se convierten en instrumentos al servicio de sus obras, concebidas, como él mismo dice, como ventanas abiertas a la historia. Precisamente esta apertura a la historia en sus distintas épocas es lo que le diferencia de Josep Cusatz, quien en gran medida se limita a recoger en sus pinturas las unidades militares donde él sirvió. Volviendo a Ferrer Dalmau, sin duda la gran renovación en lo que se refiere a la iconografía de la Legión, y la hemos contemplado esta mañana al comenzar la sesión, es la pintura conmemorativa del centenario Voluntarios para Morir. Que vio la luz el pasado 28 de enero, el mismo día en que, remontándonos a 1920, el rey Alfonso XIII firmó el decreto de creación de la Legión. Con esta pintura, el pintor nos transporta a la madrugada del 16 de septiembre de 1921 y a un emplazamiento concreto cer cerca del Monte Gurgú, a las afueras de Melilla. Allí estaba el bloqueo de Darhamed, conocido como bloqueo malo después de la muerte donde 20 hombres de la brigada disciplinaria que lo guarnecían fueron atacados por enemigos rifeños. Pero este no es el instante elegido por el pintor, sino otro posterior que nos habla de la lealtad de los legionarios hasta la muerte. Ante el asedio enemigo y la derrota inminente del teniente de infantería, don Eduardo Agullá, pidió, pidió voluntarios, aun sabiendo las altas posibilidades de morir en la contienda. La voluntariedad de todos sus hombres le llevó a escoger finalmente a 15 legionarios bajo el mando del cabo Terrero López, legionario de primera del tercio de extranjeros. Todos murieron en la contienda. Ferrer Dalmau recoge el instante de mayor dramatismo cuando los legionarios, tras haber accedido al bloqueo con dos hombres ya heridos, parapetados tras los sacos, tratan en vano de defenderse sin apenas municiones ni agua como muestran los motivos que se dispersan en primer término de la pintura. El pintor, invirtiendo la iconografía dominante en las pinturas de batalla, nos muestra el honor de los legionarios vencidos, la heroicidad de quienes dan su vida por España. En la derrota está la virtud de quienes se han ofrecido voluntarios para la muerte. Aunque los nombres de los legionarios están registrados en los anales de la contienda, sin embargo... El pintor realiza ante todo un retrato psicológico de las figuras, transmitiéndonos la dramaticidad y la gran humanidad en los gestos de quienes socorren a sus compañeros o contemplan sus propias heridas. La precisión del primer término contrasta con la indefinición de los planos más alejados de la pintura, donde se sugiere la inminente llegada de la artillería rifeña. El hecho de que la contienda suceda durante la noche nos hablan... De hecho, los documentos nos hablan de que el bloqueo sería tomado en torno a las tres y media de la madrugada. Lleva al pintor a un nuevo desafío en su carrera: trabajar en nocturno. En este sentido, el pintor aprovecha el fuego de la contienda para iluminar con mayor fuerza a los héroes legionarios. La contemplación de esta pintura podría acompañarse con las palabras apuntadas por el general Millán Astray en el Credo Legionario. Abro comillas. Queríamos que rindiesen culto al honor militar y al valor militar y que sugestionados con estos sentimientos vencieran el instinto y no temieran la muerte, cierro comillas. Ferrer Dalmau ha contribuido también en este centenario eh, de la legión al monumento realizado por Salvador Amaya, poniendo de manifiesto la unidad entre pintura y escultura. La colaboración se concreta en la elaboración del boceto que tienen en pantalla del legionario anónimo, que el pintor ha realizado como modelo para la monumental escultura de casi tres metros de altura de Salvador Amaya, quien siguiendo la técnica de la cera perdida ha fundido su monumental bronce a partir de un molde de barro. El propio escultor explica que se trata de un legionario de la primera época, sin rango, sin nombre, sin pasado, sosteniendo su fusil con la bayoneta cargada para responder al credo legionario de llegar al enemigo con esta. Su actitud preventiva encuentra correspondencia con el tratamiento de un rostro y exp de expresión decidida y valiente. El conjunto realizado mediante campaña de micromecenazgo, es decir, por donaciones particulares, es una invitación a la participación de todos en el homenaje a tantos legionarios caídos por España. A mi juicio, tanto la gesta Voluntarios para Morir como este bo boceto apuntan a Ferrer Dalmau al sobrenombre de pintor de soldados y no tanto de batallas. Ferrer Dalmau convierte a los espectadores, nos convierte a nosotros en testigos de la historia, contribuyendo a la difusión de los distintos cuerpos del ejército, en el caso que nos ocupa de la Legión. En las obras contempladas no hay alegorías ni grandes héroes, pero son instrumentos valiosísimos en palabras del pintor. Abro comillas para el conocimiento de grandes hechos de la historia de España, que hacen de nuestro país una nación clave en la historia universal. Ferrer Dalmau tiene claro que su función social es contribuir a la representación de la conciencia española, de nuestra historia militar y de nuestro lugar en el mundo. Dice el pintor, esa es mi batalla, esta es la batalla que quiero pintar y debo pintar. Muchas gracias. Muchas gracias, María. La siguiente ponencia es la, la siguiente comunicación, perdón, es la presentada por Laura González Díaz, María Tabuenca y María Jesús Aparicio. El tema es la imagen de la legión a través de los carteles de alistamiento. Eh, buenos días a todos. Eh, lo, primero, lo primero, agradecer al, al comité la aceptación de nuestra comunicación. Eh, le comentaba a la moderadora de la mesa que ha habido un, un cambio que estaba ya transmitido a, a los organizadores del Congreso y nuestra ponencia es eh, la imagen de la Legión a través del cartel cinematográfico. Eh, el objetivo de esta comunicación es realizar un recorrido por la, la, la cartelería de las películas que han tenido a a la lección como protagonista y se eh, pretende realizar además un análisis exhaustivo de los carteles seleccionados. Eh, pues queremos empezar diciendo que el cartel publicitario es una superficie limita, limitada que consta de dos elementos. Por un lado tenemos una imagen que es una imagen fija, cuya misión es atrapar la mirada de, del espectador, y después tenemos un contenido textual, que es el que proporciona una información lo suficientemente convincente y específica como para que haya una correcta interpretación del mensaje. Eh, entre el cartel y, y el receptor se establece, por tanto, un diálogo y, aunque el tiempo dedicado a su contemplación es limitado, sí que es cierto que la esencia publicitaria se queda impregnada en nuestra, en nuestra psique y cuantas más veces nos encontremos eh, frente a ese cartel, su impacto en nuestra memoria se verá favorecido. Eh, si nos centramos en el cartel cinematográfico, podemos decir que se trata de un mecanismo publicitario que se ha convertido ya por derecho propio en, en un objeto de diseño independiente, cuya calidad tipográfica e icónica en muchos casos supera la eh, desprendida por la propia película. Y me gustaría en este punto mencionarles que los 18 carteles que hemos seleccionado estén atentos a esa carga tipográfica, a esa carga icónica y también a la carga cromática de, de todos ellos. La industria audiovisual ha tomado conciencia de, de que la cartelería cinematográfica no es una simple, eh, un simple complemento, un simple adorno con un texto subsidiario, sino que lo que realmente es es una pieza clave encargada de persuadir al espectador e introducirlo en la propia narración de del film. Buenos días. Yo me he traído un pequeño amuleto que me acompañe, aunque va a ser muy breve mi exposición. Eh, yo lo lo que les voy a hablar, y además eh, me ha venido muy bien el cambio con mi compañera María Rodríguez, porque ella ha empezado por la parte contemporánea y yo voy a, a empezar por la parte más tradicional o antigua, que son los emblemas históricos, iconográficos de la Legión. ¿De dónde derivan? Esas imágenes que aparecen tatuadas en el brazo de un legionario, donde no supuestamente, sino honradamente, se ha ganado la titularidad de defender honor y, sobre todo, de ser el mejor, eh, la mejor infantería del mundo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues voy a pasar a simplemente comentarles muy rápido cuáles son estos emblemas y de dónde derivan, eh, a través de la gráfica, a través de la plástica, eh, los recogidos por la legión. Bien, en primer lugar hablaríamos del coselete. El coselete es un tipo de, de armadura que viene derivada de lo que son los lanceros, los piqueros, las grandes lanzas que llevaban en la Edad Moderna para combatir. Lanzas que medían más de 10, 5, 6, 7 metros, que iban rematadas en una punta cerada y que fueron después sustituidas por las famosas alabardas. Los coseletes es el nombre, es la terminología del, del tipo de, de escuadrón que iban colocados normalmente en la vanguardia, se colocaban en primera línea de combate y que iban a su vez, perdón, no se me oye. Ah, perdón. Bien. Eh, y por lo tanto, bueno, pues llevaban además, en función de, la, de, la, de las posibilidades adquisitivas del combatiente, podían llevar lo que es prácticamente el coselete, es decir, una armadura. A su vez llevaban sobre la cabeza lo que llamamos morrión o capacete, que son esos dos cascos metálicos que están viendo ustedes, el liso o el que lleva también una parte como más, más troncocónica. Bien, eh, entre los, entre los eh, coseletes después se sustituyeron por los que denominados de la pica eh, más corta, de la pica seca que se llama. Unas picas más cortas con las que combatían eran más ágiles para poder manejar y luego además no llevaban ningún tipo de greba o de protección sobre las piernas. Generalmente iban en segunda fila, no iban en la vanguardia, tal como se transmite pues en estos cuadros que están viendo. Por una parte cuadros, por otra parte grava, eh, grabados y finalmente eh, tapices que pertenecen a las colecciones reales. Entre los piqueros se introdujeron también los llamados rodeleros. Bien, los tienen en la parte superior izquierda. Los rodeleros eran llamados también espaderos. Depende de la depende de la fuente que consultemos. Son soldados equipados con armadura, espada y rodela, escudo metálico redondo eh, de tradición medieval que luego se asimila en la edad moderna gracias a la versatilidad que podían sortear esas picas enemigas y entablar combate cuerpo a cuerpo, como digo, con el contrario. Por lo tanto, bueno, además podíamos ver también cómo dentro de estas nuevas armas eh, se incorporan las de fuego, como son pues en este caso el arcabuz, el cuerpo de arcabuceros, que se apostaban, eh, bueno, se apostaban junto a las formaciones de piqueros para batir al enemigo a distancia. El arcabuz era un arma fácil de manejar, aunque su tamaño lo hacía poco práctico, por, movi por los movimientos, movimientos rápidos, y era necesario el uso de horquillas para sujetarlo con seguridad. Corta distancia y atravesaba las corazas o coseletes del enemigo. Por ello, los arcabuceros portaban una espada corta, pues finalmente para rematarlos. Coexistieron durante el siglo XVI, sobre todo durante el siglo XVII, y eh, bueno, tendrían ese origen también por otra parte que vemos mm, asimilado en unas, algunas obras del siglo XVIII. Pasando ya a la indumentaria, perdón, pasando a la indumentaria de, la, de lo que sería propiamente la protección de la cabeza. Podríamos hablar del chambergo. El chambergo es un sombrero blando de copa corta que lleva unas alas laterales que se sujetan en la parte superior. Puede llevar una pluma también, como era en tradición durante la Edad Moderna, que es, lo asimilan pues no solamente los, eh, la Legión Española, sino que anteriormente a la Legión pues, los vemos eh, portados por los que van a combatir en Cuba, en Filipinas e incluso los africanos eh, que luchan contra los boers en, en, un, en el siglo XIX. Por lo tanto, bueno, pues eh, este nombre se le aplica, como digo, a este tipo de, a este tipo de prenda, que lo vamos a haber referenciado ya desde época anterior, es decir, desde, desde la edad media hasta la edad moderna en el siglo XVII, concretamente en el cuadro de las lanzas o de la rendición de Ebreda de, de Diego Velázquez y luego pasaríamos al chapiri que ya bueno pues lo han comentado con anterioridad que no vamos a salir de dudas que tiene pues un origen en eh, bueno pues en en el sombrero primero francés luego en el sombrero isabelino y finalmente cómo se adapta a la contemporaneidad me gustaría comentarles también eh, otro de los emblemas y de la emblemática propia del legionario que son las mascotas las mascotas eh, acompañan a los tercios de Flandes, concretamente el perro, tal como se transmite en el cuadro de, 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 de Ferrer Dalmao, el, de, el que representa la batalla de Roy, donde vemos a un perrito acompañando a los, a los eh, soldados. Y es tradición ya desde la Edad Moderna encontrarnos animales como los perros, sobre todo los mastines, los dogos, en, tanto en la retratística úlica o emblemática como en las eh, escenas de batallas. Por lo tanto, bueno, pues la mascota de la legión viene la palabra mascot, eh, Bueno, es un término que luego se adopta eh, al inglés, que es mascota. Y bueno, las mascotas más, más eh, que más han acompañado a los, a los legionarios han sido, como saben muy bien, pues monos, perros, eh, papagayos y osos, ¿no? Aparte de también la famosa gacela del desierto. Cuidados. Eh, bueno, en los minutos y medio que nos queda vamos a hacer una breve, un breve paseo por los eh, 18 carteles que, como bien comentó el profesor Togores en la sesión de ayer por la tarde, eh, pues han proyectado una imagen bastante fidedigna, no, del estilo legionario y de la imagen de la Legión que ha caído en gracia de, de los españoles pues, por ese aire romántico ¿no? que comentábamos ayer y ese aire heroico. Eh, tenemos eh, la primera eh, película, que sería Los Héroes de la Legión, del año 27, donde eh, se, podemos ver una, un cartel en formato apaisado, donde un, se cuenta la historia de un soldado eh, de, de la Legión en la Guerra de Marruecos. Eh, la segunda película sería la de la bandera. Eh, en la, la sinopsis cuenta que tras eh, eh, matar a un hombre eh, un soldado se, se alista y, y comparte en marruecos pues una historia de amistad, de, de amor, incluso de investigaciones. el romancero marroquí es un, la historia de un joven marroquí que se alista durante la guerra civil y cuáles muestra un poco la, el modo de vida en el protectorado. el hombre de la legión es una historia de amor en tiempos de guerra. a mí la legión eh, una historia en la que dos amigos se, se alistan en el norte de África. Eh, hay una historia de un muerto, un juicio y también una investigación, Legión de Héroes, eh, también una historia en la que un oficial fallece al intentar cumplir una arriesgada misión. Eh, póker de ases, tres amigos, tres legionarios que se encuentran tiempo después y, y suceden una serie de historias. Doce eh, horas de vida, un legionario es condenado a, a muerte, pero consigue una prórroga pocas horas antes de, de, de su ejecución. Eh, truanes de honor, un hombre eh, cree haber matado a otro y se alista en la legión con la intención de huir y casualmente se encuentra alistado al supuesto finado balarrasa. Eh, la historia que seguro muchos de los asistentes recordarán eh, de, un misionario católico, de un misionero católico que antes de morir intenta rememorar eh, toda, la, toda su historia de juventud con, su, con sus amigos, con su familia, novios de la muerte. Eh, como un hombre al salir de prisión está decidido a, a vengarse tanto de su amante como su, de su ex mejor amigo eh, que habían sido los encargados de enviarlo a prisión. y al enterarse eh, decide eh, alistarse porque sabe que su ex amigo estaba allí eh, alistado tenemos otras, otra serie por no demorarnos más tiempo, otra serie de, de películas como sería a la legión le gustan las mujeres, a las mujeres les gusta la legión y ya eh, en los años 2000 tenemos otras historias más modernas algunas películas de acción como pueden ser un Sylvester Stallone eh, dirigido a eh, eh, encomendado a dirigir un, un grupo de mercenarios entre los cuales encontramos a un ex legionario que sería Antonio Banderas eh, cuerpo de élite, una comedia de, de acción en la cual una serie de representantes de los cuerpos de seguridad del estado, entre los cuales se encuentra un legionario, intentan hacer frente a un loco que se ha hecho con una de los de los de las bombas que estaban sumergidas en, en Palomares. Zona hostil, donde un soldado, un teniente inexperto es el encargado de cuidar de una serie de, de heridos de, de un eh, en una misión en Afganistán en, la, en las que, eh, en las que eh, un, eh, un convoy de Estados Unidos había sido afectado por una mina, legionario y por último, mientras dure la guerra, la, la última película que hemos recopilado, en la que, como bien eh, recordarán, se rememora el verano del 36 cuando el célebre eh, escritor Unamuno es destituido como rector de la Universidad de Salamanca. Eh, hay otras representaciones gráficas sobre la legión en las que no nos vamos a detener y podemos concluir diciendo que fernando almao es uno de los pintores más involucrados en, en transmitir la iconografía legionaria. la imagen plástica de la legión se ha visto representada ilustrando muchos eh, libros, novelas gráficas, eh, desde eh, hasta la actualidad. la inmensa mayoría de los carteles que hemos podido analizar se encuentran diseñados en formato vertical, usando sobre todo fotografía, ilustra ilustración y collage como técnicas equilibradas. El tipo de planos más utilizados son planos medios, planos generales y, en alguna medida, el plano detalle. Y eh, atendiendo a la carga cromática, eh, los colores predominantes en todos los carteles son mayoritariamente el amarillo como color principal y el negro como secundario. Y en lo que a tipografía se refiere, eh, podemos ver como mayoritariamente todas las tipografías elegidas son en caja alta, es decir, en letras mayúsculas, normalmente en fuentes de palo seco, quiere decir que no tienen remate, o en algunos de los títulos con tipografía rotulada, ¿no? tipografía caligráfica, podríamos decir. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a las dos comunicantes por este sufrentísimo tema. Y vamos a dar ya la palabra al siguiente ponente, que es César Labarta Rodríguez Maribona. ¿Está en la sala? Sí. Y el título de la ponencia, me voy a quitar esto porque me, yo no me gusta regañar, pero a mí me has regañado porque no se me oía bien, perdonen. El título es de Ben Yuria Ferrer Dalmau, 100 años de espíritu legendario plasmado en las bellas artes. Y luego me disculpen porque efectivamente estaba hecho el cambio en la ponencia anterior y a mí no me había llegado. Muchas gracias. De un tema que suelo trabajar bastante, que es la fuerte vinculación que ha tenido el arte y la milicia. Desde sus inicios, la legión ha traído el interés artístico en varios ámbitos que están siendo analizados a lo largo de esta jornada. Por motivos de tiempo, nos vamos a centrar exclusivamente en representaciones pictóricas y escultóricas, y dejaremos para las actas otros casos a las artes suntuarias y cinematográficas. Muchos reconocidos artistas han dedicado sus esfuerzos a la legión en algún momento, como de Tejada o Mariano Bertucci, de quien se acaba de hablar. Dentro de la obra de Bertucci destacan los dibujos dedicados a la legión publicados a la revista de tropas coloniales. Estos dibujos están marcados, sin ninguna duda, por su labor como corresponsal en la campaña de Melilla del 21. Como vemos, son rápidos bocetos al natural, minimalistas, que capturan el día a día a los legionarios. Retratan a auténticos héroes incógnitos, excelentemente plasmados en la portada dedicada al desembarco de Lucemas o en el óleo que muestran a Franco y Ayagüe pasando a revista a las tropas cuya masa está resuelta a base de pinceladas que esbozan esos legionarios en contraste de dos figuras conocidas. También el dominio del dibujo de Bertucci queda patente en su faceta de cartelista, donde firma uno de los más conocidos y singulares carteles de reclutamiento, en el que aparece el recién creado Escuadrón de Lanceros. Hablar de grandes artistas es también hablar de Zuluaga y su famoso retrato del general Millán Astray, un retrato que probablemente iba a formar parte de una serie o al menos de una pareja. Esto se aprecia las similitudes formales que tienen con la pintura de Franco del mismo año. Aunque es una obra inacabada y muchos de los que aquí estamos conocemos el porqué, el retrato de Millán Astray es una buena muestra del sintetismo de Zuloaga. Odiando matices y detalles que puedan distraer y reduciendo a la mínima expresión los elementos uniformológicos, Zuloaga se centra en la esencia de la personalidad del general y su carácter. El gesto y la mirada, fundamentales para el artista, presentan a un hombre seguro de sí mismo, encarado al público pero cercano, con un atisbo de sonrisa, llena de vigor. Incluimos en este conjunto a grandes artistas, a Carlos Sáenz de Tejada, Referente iconográfico del bando nacional durante la Guerra Civil y reputado cartelista e ilustrador. Su adscripción al expresionismo figurativo se manifiesta en unas figuras espirituales y con fuerte influencia del greco. La obra de San de Tejada se reconoce no solo por un espíritu triunfal, muy acorde al pensamiento imperial del momento, sino también por la representación de escenas de gran beso y costumbrista, como comprobamos en los grabados que ilustra la segunda edición del diario Una Bandera. Todo ello con un marcado uso de la línea de trazo firme y limpia, unas perspectivas dinámicas muy características de este autor y un dominio de técnicas tales como las tintas, las aguadas y el carboncillo. Isáenz de Tejada nos permite a transición a otro grupo de excelentes artistas, quizá menos reconocidos, que surgen de la revista Ejército. Los ilustradores de esta revista, en su gran mayoría militares de carrera, firman siempre unos trabajos muy del gusto del momento, demostrando que saben bien asimilar las tendencias artísticas en boga y adaptarlas al ámbito castrense. De los primeros tiempos, en los que predominan los bocetos a plumilla y técnicas de aguadas, hasta el uso de grandes masas de negro y el colorado con acrílicos, que dotan las ilustraciones de un aspecto fresco, el cómic, sin duda, es el gran inspirador de estos dibujantes. Sus nombres son muchos y sus trabajos están viendo: Blanco del Pueyo, Caridad, Lagarda, Caruncho, Arinaga, San Feliz, Navarro Tricio, Castro Lucini. Son solo algunos de los más destacados y prolíficos artistas de una revista que, por desgracia, tardó demasiado en reconocer su trabajo. Precisamente de aquí surge una de las figuras artísticas más interesantes de nuestras Fuerzas Armadas, Antonio Colmeiro. Del arma Artillería, Colmeiro se inicia artísticamente en el mundo del cómic y llega a trabajar para míticas selecciones ilustradas. Su estilo queda patente en sus colaboraciones con la revista Ejército, donde durante diez años realiza una gran cantidad de ilustraciones y portadas. Como estamos viendo, la Legión forma parte de sus temas, influido sin duda por los años que pasó destinado en Belilla. Su obra más conocida es El novio de la muerte, donde onírico y lo simbólico se conjuga en una alegoría del espíritu de la muerte, en la que contemplamos cómo el legionario asume, con aplomo y determinación, perder esa última partida. La obra de Colmeiro brilla por su eficaz uso de técnicas propias del medio publicitario, donde los colores adquieren un matiz muy personal por el uso de acuarelas y tintas de rotulador desleídas. Y siguiendo con el cartel de ilustración, tenemos que hablar de otros de nuestros grandes artistas militares, y además el primero que aquí mencionamos, perteneciente a familia legendaria, Delfín Salas. Salas está considerado un pionero en el concepto de ilustración histórico-militar y es un referente a su estudio de uniformología. Al igual que Colmeiro, trabajó para selecciones ilustradas, lo cual se refleja en su técnica muy cercana al cómic. Su obra, bien conocida en el tercio, se ha centrado muy a menudo en el cartel. Firmando no solo los que ven en pantalla referentes a los espíritus, sino también varios y muy conocidos carteles de reclutamiento. Su obra artística para la Legión, como decimos, es prolija. Aquí vemos unos pocos ejemplos de su buen hacer como retratista, pintor al óleo y caricaturista. Y si en el ámbito pictórico encontramos grandes obras, otro tanto podemos decir del escultórico, donde abundan los monumentos tanto a la Legión como a sus valores. Empezamos con el toledano Luis Martín de Vidales, del cual estamos viendo el conjunto escultórico Homenaje a los Muertos de la Legión, que se encuentra en Viator y cuya versión en resina decora los jardines de la Academia de Infantería. Formado en la imaginería de Semana Santa y con influencia de artistas como Salcillo o Alonso Cano, Martín de Vidales destaca por un estilo austero y muy clasicista, con un gran dominio de anatomía y de expresividad, lo que dote gran fuerza a todos sus trabajos de temática militar como el que estamos viendo donde legionarios de diversas épocas avanzan y mueren en un ímpetu dinámico en el que se multiplican los puntos de vista. También de Martín de Vidales son los monumentos a la legión que tenemos en Ceuta y Melilla, este último con fuertes reminiscencias artísticas al conjunto de Viator. Damos paso ahora al escultor gallego Joan Piñeiro, que realizó el encargo de la estatua del fundador del Tercio que hay en Coruña. Este bronce, representativo del arte gallego a los años 70 del siglo pasado, es un magnífico ejemplo de transición desde la figuración más clasicista a una simplificación de la figura humana, donde prima los volúmenes curvos, pulidos y donde podemos comprobar que el retrato se reduce a los elementos más icónicos de la imagen del general. De nuevo, el sintetismo predomina en esta obra, prueba del gran impacto que la fuerte personalidad de Millana Stray provocaba en los artistas. Mientras que en Zuloaga la fuerza del retrato está en la mirada, aquí sorprende la solemnidad de su rostro, con los ojos cerrados y sin signo alguno de mutilación. También en el plano escultórico contamos con artistas procedentes del ámbito militar como Enrique Novo Álvarez, cuya obra más reconocida es el homenaje al comandante Franco que la ciudad de Melilla le encarga al mes de su muerte. Una obra típica por cuanto se aleja de los habituales retratos de jefes de Estado que buscan una exaltación del poder. En este caso, Franco es representado con la sencillez de un legionario en su uniforme de campaña, con los mapas en la mano y el habitual bastón que lucían los oficiales. Gran exponente de escultura realista, Novo esculpe la materia sobre la que trabaja buscando conseguir la máxima expresión, algo que vemos en el tratamiento de paños, como los pliegues del uniforme o la textura de sus manos. Novo Álvarez también destaca por la escultura homenaje que Melilla dedica a la labor humanitaria de la Legión, donde, alegóricamente, una niña entrega a un legionario el ánfora símbolo de la ciudad. Y no quiero terminar sin hablar de una obra a que los avatares sufridos la han dotado una significación especial, la escultura del laureado Juan Maderal Oleaga, un trabajo que podemos atribuir a Ricardo Iñurria, popular imaginero de la Semana Santa bilbaína. Este bronce fue mutilado en un atentado y, además, permaneció dos años sumergido en las aguas de la ría de Bilbao lo que explica su actual aspecto, que por otra parte dota la imagen de una dureza y simbolismo característicos de los integrantes del tercio. La pose escultórica ejemplifica a gran parte de los espíritus del creo legionario, avanzando impertérrita a pesar de los daños sufridos, que además no logran desfigurarla. Y como somos esclavos del tiempo, debemos detenernos aquí. Evito ahora hablar de Ferrer Dalmau, ya que acaban de escuchar una comunicación centrada en su obra, pero no quiero finalizar sin mencionar el último trabajo dedicado a la legión y cuyo autor es Salvador Amaya. La escultura representa a un legionario de la etapa fundacional y esperamos verla inaugurada en breve. En ella destaca la profusa documentación y asesoramiento a la de representar la uniformidad, lo que la dota de un realismo poco habitual de la escultura actual. Como hemos podido ver, la presencia de la legión en el ámbito artístico ha sido continua desde muy poco después de su fundación hasta nuestros días, con notables ejemplos de gran calidad formal. En cuanto a las conclusiones de este trabajo, no las hay. La gran obra artística que muestre todo lo que representa la Legión aún está por pintar y por esculpir, y tiene que ser así. Esto, por supuesto, no va en detrimento de todos los que hasta ahora han dedicado su talento y trabajo a plasmar todo aquello que implica el Tercio desde sus orígenes hasta nuestros días. A medida que la Legión irá avanzando en el tiempo y añadiendo la su historial, las bellas artes avanzarán con los hombres y mujeres que conforman sus filas y añadirán por su parte nuevas páginas a la historia del arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la excelente comunicación que yo creo a todos. Y nos, me está pasando, y seguro que a todos ustedes, lo mismo que nos quedamos con ganas de más, pero el tiempo es implacable. ¿no? Así que nos quedamos con ganas de leer las actas de todas las comunicaciones que se están presentando. El siguiente ponente será Francisco Torres García. ¿Está en la sala? Sí, Francisco. Y el título de la ponencia, si lo no tengo bien, Las novelas de Juan Ferragut, imagen popular desde el relato ficticio en los años iniciales del Tercio. Eh, buenos días a todos. Eh, tenía un, una introducción, pero me la voy a saltar, ¿verdad? Solo quiero una referencia al, que dedico al profesor Togores, que además somos amigos de hace muchos años, y es una referencia que sirve para lo que voy a explicar a John Ford cuando decía aquello que hay que imprimir la leyenda. En vez, de, en vez de la historia, y la verdad es que los textos que yo voy a mencionar lo que hacen es eso, imprimir y hacer la leyenda. Es cierto, como se ha dicho antes, que el valor literario de estos es bastante pobre, pero, pero conviene no despreciarlos, que es lo que se suele hacer. Primero, porque son notarios de un tiempo, y segundo, porque su difusión, ya que hubiera, ya que hubiera querido Sender y su imán tener la difusión de estos, ¿verdad? Y muchos autores, su difusión... Hace precisamente que influyeran en ese, en ese tiempo. Es significativo que cuando el comandante Franco empieza a diario de una bandera que no es una novela, diga que los legionarios lo que están haciendo es una novela. Porque cuando se publica en noviembre de 1922, en ese momento ya había siete autores que habían publicado, depende cómo uno las quiera contar, once o doce novelitas sobre la, sobre la legión. Y de ellos hay dos autores que son los que marcan el inicio de lo que se puede llamar la novela, la novela legionaria, que son, eh, como se ha dicho antes, José María Carretero, con el héroe de la Legión, hijo, y Julián Fernández Piñero, conocido por su sobrenombre de Juan Ferragut, que escribe Memorias de un legionario. Y son dos personajes muy populares, hay que tener en cuenta la distribución de esta novelita. Voy a ahorrar los trazos biográficos, están en la comunicación, luego los puede ver. ¿Dónde cristaliza, dónde cristaliza esta aparición? Pues en la revista Nuevo Mundo, que precisamente dirige Carretero, y que es el que propone a Fernández Piñero que le escriba un serial. Y si Fernández Piñero decide invertirse, un legionario, que es Juan Ferragut. Y en el número 1441 de 22 de agosto de 1921, las fechas son interesantes. Cuando la Legión está combatiendo en Sidi Hammehelah, pues aparece este personaje. Y este personaje, que va a durar hasta de, hasta febrero de 1923, llega a hacer que esa revista venda más de 100.000 ejemplares en la época, que es un número eh, muy considerable. Y un mes después aparece el libro de carretero, la primera novela impresa que es El héroe de la Legión. Curioso porque en realidad la primera pieza literaria, si nos ponemos seguramente aparecerá otra, ¿verdad? Pero no es una novela, es una canción que dura tres minutos, pero que es una novela en sí misma, que es El novio de la muerte, que como todo el mundo sabe, se estrena el 20 de julio de 1921 en Málaga y que se va a cantar por vez primera en Melilla el 30 de julio, es decir, en el momento en que se está produciendo, en fin, todo el combate por defender la ciudad. Es curioso porque ni Carretero ni Fernández Piñero ni han visto Marruecos ni saben nada de la Legión o saben muy poco más allá de lo que se ha publicado. Están escribiendo de, de oídas. Y ello no les impide crear un arquetipo. Un arquetipo que, si uno lo ve, pues va a permanecer. Y además tiene un efecto: es que es el arquetipo que los lectores van a, van, a, van a conocer. Están leyendo las crónicas de guerra que hablan de las acciones de la Legión. Pero cuando buscan el arquetipo de quién es el legionario, van a tirar de los dos clichés que hacen estos dos personajes. También es curioso, antes se ha mencionado el coronel, lo de Millán Strain cuando refiere eso en el año 23. Yo no sé si tengo la impresión de que Millán Strain, asombrado con este éxito, haga una referencia a la necesidad de esa novela, de esa novela popular que estaba, que estaba saliendo. Y además es curioso porque mientras que la Legión Extranjera, la, la francesa, si va a promocionar directamente la publicación de obras a lo largo del tiempo de esta característica, en el caso de la Legión Española, salen pues de este tipo de escritores que hay que son ajenos, ajenos a ellos. El origen de esta novela antes se ha dicho es la novela de aventura. La novela de aventura es que se funde con, precisamente a raíz de la legión eh, extranjera, con, con Emilio Salgari, cuando manda a un legionario en una de sus novelas de aventura. Pero, claro, esto es difícil saber si, si influyó en esta primera aparición. Tampoco a las novelas de Bren, porque todavía no se había inventado a los hermanos Geste. Eh, había publicado una novelita, pero yo dudo que se llegara a traducir en español. Pero sí bajo dos banderas. Bajo dos banderas, que es una novela anterior, que lleva al cine varias veces, de María Luisa Árame, que sí que tiene influencia en estas dos como árabes. De Japón. Además, son novelas modernas, en contra de lo que se dice. Es decir, carretero, que es un tío audaz, por eso se puso el caballero audaz como, como el, el, su seudónimo. Hace una composición en la cual la novela que se publica por entrega, la de Memorias de un Legionario, lleva incorporadas fotografías. Y la pena es que nunca se haya vuelto a reeditar tal como fue en la época entre el 22 y el 23. Pero como al principio, hasta creo que el número 7 u 8, no tenía ninguna fotografía de la legión, hubo que improvisar. Y aparte de las fotografías generales pues contaron con penagos y martín que son dos dibujantes de alta calidad que van a ilustrar que luego esas, esas figuras también aparecen en estas novelitas con lo cual al final la silueta del legionario que todo el mundo tiene aquí es la de penagos y, y, y martín y de dónde buscan la claro si todavía no tenía ni el credo legionario ferragut logra incorporarlo porque como va por entrega pues le es fácil pero carretero carretero no pues dicen, pues vamos a ver esos valores universales de la milicia que todo el mundo se sabe, los trufamos un poco con el caballero medieval de las novelas históricas de Walter Scott, que es lo que conocían, y les sale el arquetipo que vamos a ver. Estas dos novelas hay que leerlas al mismo tiempo, no se pueden leer por separado porque forman un bloque y porque crean algo importante que es una ficción realista y tienen dos objetivos, dos objetivos muy claros, importantísimos para la época. El primero, que Carretero. Quiere presentar a los legionarios como sinónimo de la victoria y además impulsar la recluta. Y es que además lo dice en las entrevistas que le hace. Mientras que Ferragut, que tiene más tiempo en el desarrollo, lo que hace es cantar la gloria de esos legionarios que van de victoria en victoria al servicio de la patria. Eh, ¿Qué nos cuentan o qué es lo que les interesa? ¿Cuál es el arquetipo que luego todo el mundo copia? verdad? Bueno, Imán y todas estas cosas no. ¿Verdad? Bueno, pues es casi lo del viaje del héroe, que es lo que ellos sabían. Primero la llamada. Estos son los que siguen el mito de que este hombre que está en una situación extrema, de pronto te cuentan ellos que el heroísmo de la legión le atrae, y suelta una, una voz de llamada, muy típica en las películas, también está en la novela, y se apunta. En segundo lugar, que como es una novela es un individuo, pero el individuo saben sumergirlo, pese a que se diga que no tienen calidad, tienen eso pasa que están hechas muy deprisa, ¿verdad? Pero lo sumergen en un yo colectivo, eso lo saben captar muy bien, y aparece ese yo colectivo, es decir, se suman, como decían antes, a los argonautas. Y entonces le sale bajo dos banderas a los dos. Es decir, hay todo tipo de personajes, pero los protagonistas dicen, bueno, como en bajo dos banderas, estos que son los náufragos de la vida eh, no pueden ser náufragos de la vida. Se han apuntado aquí a morir, y apuntarse a morir, dice uno de los personajes, es muy difícil. Dice, no, es que tienen algo en el alma interior que la situación extrema hace salir, y por eso se apuntan, en este caso, en la legión, que es una cuestión muy, muy interesante. Y luego que son personajes muy humanos, porque ese viaje del héroe que hacen, hay dudas. Es decir, hay un momento en que uno de sus personajes dice, yo no debí vivir, venir aquí, o qué situación me cuento. E incluso la deserción, que ahora después lo, lo tenemos, es curioso. Pero claro, estas novelitas son novelitas muy populares. Es decir, eh, Memorias de un legionario, no, eh, la otra, El caballero legionario, se hizo una edición especial de 60.000 ejemplares para repartirlo a todas las tropas de África en ese momento. Y además de eso, se calcula, esto es muy difícil porque siempre todo el mundo exagera, que debe vender cerca de 100.000 ejemplares en 1921. ¿Eh? Eh, la memoria de un legionario, aparte de la revista, se editó varias veces con unas tiradas inmensas. Una de ellas en la novela sentimental, no en la novela de guerra que era la que iba. Muy interesante, luego volveremos a ello. Va a la novela sentimental, lo cual tiene, tiene su gracia. Pero es que hay algo más. Es que se va un poco más lejos. Eh, terminó enseguida. Eh, hay algo que aparece en las películas modernas, sobre todo las de la Guerra de Viena, es que tenemos que ganar la guerra aunque no la ganáramos en la realidad, ¿verdad? Sacarnos la espina. Ferragú, eh, el caballero dual, lo hace, lo hace con Monte Arruí. Cualquiera que haya llegado a la prensa sabe que los cinco, seis, siete días siguientes al cerco salía, resiste heroicamente. Vamos a ir a rescatarlo, luego no fuimos. Pero los legionarios de Caballero van a Monte, un monte que se inventa, Monte Aran, que Monte Arruí, a rescatarla. Y se está haciendo caso, de, a, está haciendo eco de algo que no sabemos si es cierto, que el general, creo que era general en ese momento, José Riquelme, familia de José Villalba, eh, planifica una operación de salir con una unidad de caballería a intentar llegar a Monte mientras otra hace una operación sobrenador que a la que se brinda el comandante Franco. Que no se hace realmente, pero que Caballero cuenta que los legionarios la hacen, llegan y vence. Y finalmente lo que incorporan ya para terminar es la historia de amor, porque no puede haber una, una historia de guerra sin historia de amor y poner los dos tipos. Estas novelas son novelas románticas y en esos dos tipos está por un lado el legionario que después de ser un héroe que es Ferragut deserta por amor, pero que luego se arrepiente pues, eh, y escribe unos artículos después, que en la edición del libro no es igual que la de la revista y, y, y le cuenta otra vez la historia porque es un fan, porque tenía fan, le escriben que esto no podía ser. Y el de carretero que es que cuando vuelve a reencontrar el amor, los dos se han ido a la legión por un amor imposible, etcétera, pues naturalmente cuando llega el amor le dice ...que ha pasado el tiempo y ahora no tiene más amor que la legión. Es decir que capta toda esa esencia y tan llegó a ser tan ficción real que Ferragut le escribía como si fuera un legionario de verdad y además hay de jóvenes estudiantes, sobre todo mujeres, que cuentan, que le escriben porque quieren saber más de Ferragú. Se convirtió en el mito de la novia del legionario. Eso de que a la legión le gustan las mujeres y a las mujeres le gusta la legión está en esta novela popularísima. Gente que luego ha sido muy importante. ahí en la novela habla de la influencia que tuvo la novela de Ferragú a la hora de quitar este mito. Y, y la verdad es que muchas españolas lloraron con el relato este. Si antes ha puesto el coronel una imagen que es de la segunda edición, creo recordar, que se ve una señorita sentada, muy arreglada. Pero eso es de la novela sentimental, no es de la novela de guerra. Por lo tanto, lo que hacen crear esto es el mito y el arquetipo de la legión que luego otros van a explotar. Insisto, aunque sea una novela, literariamente no creo que pensaran ganar el premio Nobel, pero tuvieron una influencia enorme. Muchas gracias. Mira, al final me sobra un minuto. Muchas gracias, Francisco. Vamos ya con la... Antepenúltima de las, de las comunicaciones. Y ahora es el turno de Carlos Hernández. Hernández. Y el título es La Legión en la Prensa Conservadora 1920-1922. Carlos. Buenos días, señoras y señores. Eh, me alegro de poder estar con ustedes durante esta mañana. Soy el secretario del Congreso. Entonces, ruego disculpen mi salida de la tramoya por unos minutos. Prometo que seré muy breve. También soy profesor de historia contemporánea en la Universidad de San Pablo. Voy a comenzar por las conclusiones, invirtiendo el orden normal de cualquier presentación en aras a ser más claro y conciso en lo que pretendo comunicar. La tesis que se defiende en esta comunicación. Es que, a pesar de lo que se ha escrito, la legión realmente existente, es decir, el tercio de extranjeros fundado en 1920 y Millán Astray en último término, contuvieron la deriva política que quiso imprimirse a esta unidad desde sectores conservadores, críticos con lo que denominaron parlamentarismo, es decir, con la instrucción política, a la tarea de gobierno y la incapacidad de los ejecutivos para gobernar desde los años inmediatos a la Primera Guerra Mundial. En general, la prensa conservadora pasó de la ilusión al desencanto con respecto al tercio de extranjeros. Cabe señalar que la postura no fue común ni permanente, pues podemos hacer distinciones entre la época, que era el órgano del Partido Conservador, el debate, el ABC, la tribuna o la acción, más cercanos al maurismo. La época puso en solfa a la Legión Francesa por algo como que los catalanistas que buscaron en Wilson el refrendo a su separatismo medraron en ella. Esos catalanes que renunciaron a la nacionalidad española coyunturalmente para integrarse en el ejército francés la recuperaron por un decreto del gobierno Maura en 1919. En otro sentido, ABC ofreció a sus lectores una placa de plata con el emblema de la Legión el 31 de julio de 1921, a los pocos días del desastre de Anual. Entre ambas fechas hay un cambio muy claro de sentido. Ese gesto, el del ABC, fue seguido por otros semejantes de sus compañeros y fue extensible a otras, realmente a todas, las cabeceras madrileñas e incluso nacionales. Por otra parte, la Legión fue una referencia constante y diaria. No es fácil encontrar un día del año en que la palabra Legión no aparezca en las primeras páginas de las cabeceras madrileñas. Legión no es una referencia unívoca cuando se funda esta unidad militar, aunque es difícil sustraerse a la influencia que ha ejercido en el tiempo la creación de Millán Astray. Por encima de otros proyectos coetáneos y pasados. La Legión Romana y la Legión Tebana fueron citas circunstanciales, en las que no voy a entrar en detalles. Entre los proyectos contemporáneos me refiero a otras agrupaciones existentes en Europa con el nombre de Legión, como en la Legión Extranjera Francesa a la que ya me he referido. El guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, casado con Raquel Meyer, corresponsal del Liberal de Madrid, identificado con el modernismo, publicó en 1918 La Gesta de la Legión. Fue uno de los libros más vendidos de ese año. Tuvo numerosísimas ediciones hasta 1923. El primer título de ese libro fue más claro. Era La Gesta de la Legión extranjera. Y el último más ambiguo. La Gesta de la Legión. Los españoles en la guerra, aunque el contenido no cambió. Seguramente el segundo título se acomodó mejor al éxito de la creación de Millán Astray. La prensa española publicó en portada la concesión de la Orden de la Legión de Honor francesa, la más distinguida de las condecoraciones de esa nacionalidad fundada por Napoleón a múltiples militares españoles durante esos años. En 1919, por ejemplo, la recibió el general Berenguer tras reunirse en Rabat con el sultán Muley Youssef. Lo he puesto en una nota a pie de página, pero no me resisto a hacer un comentario malévolo. El sultán Muley eh, Youssef en ese mismo acto le dio la gran cruz jericiana a la huita, lo cual pues, fue en desdoro de, del general Berenguer, según la prensa española de la época. Si atendemos a la frecuencia, fue esta Cruz de Honor el motivo que más trajo la palabra legión a los periódicos. Más del 60% de todas las referencias, de todas las veces que aparece la palabra legión, son por la Cruz de Honor francesa. En la Primera Guerra Mundial constan varias unidades denominadas legión. Y en la posguerra de esa guerra, que realmente tampoco acabó en 1918, los británicos combatieron a los bolcheviques con una legión eslavo-británica. La legión polaca de Haller y Pilsuski también es otro ejemplo. No hay que obviar tampoco la legión checa, que tuvo varios nombres a lo largo de la guerra y la posguerra y pudo negociar su salida del territorio ruso justamente en 1920. Uno de esos legionarios checos fue Jaroslav Hasek, el autor del buen soldado Svej, publicado en 1921. Otro, Radola Gadja, líder del movimiento nacionalista checo. También datan de ese momento los legionarios de Curcio Malaparte, la legión korda cuya mención nos lleva a evocar el nacimiento del fascismo, que creció también al mismo tiempo. En general, las referencias a estas legiones coinciden en referirse a grupos antibolcheviques. Mussolini e Italia eran un ejemplo de cómo se podía eliminar fácilmente el Parlamento de un contexto semejante al español. Todo eso tuvo que dejar un pozo entre los españoles y hacer más popular, sobre todo entre los anticomunistas, la aclimatación del término a la realidad de nuestro ejército. Él es es de señalar que se escribió poco en la prensa a propósito de los distintos proyectos que nos enunció ayer el general de División Vallenilla, pero que todo cambió con los pasos que se fueron dando eh, hacia el Tercio una vez que estuvo fundado. La salida de Millán Astray a Argelia para estudiar el funcionamiento de la Legión Extranjera Francesa fue anotada por toda la prensa, aunque su apellido fue escrito por todos los medios mal. Ni un solo medio publicó bien Millán Astray. Lo que denota que a la altura de 1919 aún no había alcanzado la popularidad que disfrutaría muy pocos meses después. El 31 de diciembre de 1919 se comentó: en breve comenzará la organización de la Legión Extranjera. La integrarán individuos de las nacionalidades latinas que tomaron parte en la guerra europea. Ahora, por vía de ensayo, se organiza un grupo de 300 hombres. Como ven, la idea inicial no fue la que finalmente cuajó. José Millán Astray fue variando de estrategia en su relación con la prensa a lo largo del año 1920 al año 1922. En el 20 dirigió varias cartas a los directores, a los directores, perdón, de las principales de los principales periódicos eh, por los motivos más nimios. Por ejemplo, escribió a Luca de Tena para solidarizarse y solidarizar a la Legión por una enfermedad que había padecido. El jefe el jefe de la Legión siguió con atención la actualidad, la comentaba y fue un magnífico de relaciones públicas. Ayer se mencionaron pues, las veces que vino a Madrid y cómo en la Puerta del Sol pues, era agasajado por multitud en general de, de mujeres. Varios periodistas acompañaron a la legión en sus primeros pasos. Esos pasos eran también vínculos con el mundo político, porque la prensa era política a la altura de 1920. Se reprodujo bastante una foto de un sonriente comandante Franco junto a Hach Abdelkader. Que era el jefe de los Benissikar, los aliados de España en el norte de África. De Franco también se divulgaron fotos frente a su tienda, muy conocidas, otras de legionarios preparados para disparar, de los capellanes como el padre Rivera. Si nos adentramos en 1921, cambia el tono de la información. Se, multipli se multiplican los datos sobre las bajas en combate. Y obviamente todo lo referente a las operaciones militares donde intervino la legión. La imagen es coincidente por positiva si se compara a la Legión con otras unidades históricas, como los, tergios, como los tercios. Y coexiste siempre la apelación al liderazgo de Millán Astray y del comandante Franco con una multiplicidad de imágenes que nos permiten hilvanar una narración desde abajo de la realidad del tercio. En España, a la altura de 1920, reivindicar la Legión no era neces necesariamente apelar al tercio citado, como vengo diciendo, pues germinaron varias iniciativas con bastante popularidad y con un nombre equivalente. Me refiero, por ejemplo, a la Legión Nacional, de la que escribió José Luis Rodríguez Jiménez hace algunos años y de la que algo pude profundizar en mi tesis doctoral. En la mente de algunos periodistas y políticos estaba la idea del partido milicia, que tanto éxito tuvo en Italia para actuar ante un Parlamento casi a agua sumido en lo que se llamó con posterioridad la crisis de la restauración. Sé que esta última expresión, pues hoy en día no pasa por su mejor momento. Existió, y ya concluyo que me han llamado la atención, existió una cierta contradicción entre el análisis de los mauristas y la receta que se quería procurar para salvar a España del marasmo. Por una parte se escribía que las masas, Legión tiene también ese sentido numérico y horizontal, y se observa perfectamente en el uso del término antes de 1920 y en el uso del término legión después de exactamente el 25 de julio de 1921. Decía que legión tiene también ese sentido horizontal, numérico. Se decía de las legiones que participaban de las masas, que también participaban de la corrupción, que no se movilizaban, que asistían resignadas a la descomposición del país. La acción, el diario más representativo del, del maurismo. Dice en un editorial de octubre de 1919, la honrada Legión Proletaria es manipulada por los caciques. Poco después se refiere a esa Legión de Sindicalistas, entre comillas, y a la Legión Trabajadora, siempre en un tono muy negativo. Solo se usa la palabra Legión en positivo para decir que legiones de obreros dejan la casa obrera, la casa, la casa del pueblo, la casa del Partido Socialista. Frente a esa situación, querían reivindicar... A la vez, un movimiento de vanguardia política que liderara el cambio. El éxito de ese movimiento no dejaba de resultar paradójico, como ocurrió en la izquierda, pues ser parte de la vanguardia política, ser un militante comprometido, fue mucho más atractivo entre los sectores sociales más politizados. Por otra parte, la identificación del término con el enemigo político no parece una cuestión baladí. Habida cuenta de la cronología ante la que nos enfrentamos, la reivindicación de la legión en positivo, su apropiación coincidía con lo que en último término se pretendía desde el maurismo. En buena medida, el nacimiento del tercio extranjero, la popularidad de su fundador, José Millán Astray, y la comparación entre el contexto español y europeo favorecieron esa concomitancia entre las distintas legiones, de la que pronto abominó el fundador a pesar de los elogios que le prodigaron durante meses. El comandante se dejó manipular, buscando favorecer su propio proyecto, pero también supo limitar la influencia política que quisieron ejercer en él una vez que cuajó la Legión Militar Transanual. Es decir, la Legión no se dejó atrapar por el ambiente hiperpolitizado en el que nació. Los sectores conservadores venían siendo enormemente críticos con el Ejecutivo y el Legislativo desde que Maura dejó el gobierno en noviembre del 18. Ese hecho se, mu se multiplicó a partir de su tercer gobierno, el que termina en 1922. Es curioso que ahí se vuelve a criticar a la Legión. La Legión de millán Astray ya no era... El, el medio adecuado. Ahora se apelará a algunos generales del, del ejército. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y para concluir, vamos a tener eh, dos comunicaciones de un mismo ponente. Entonces voy a presentar las dos, si te parece, y, y así no estoy subiendo y bajando e interrumpiendo. El ponente es Federico Martín de la Escalera. Nos va a hablar en primer lugar de la Legión y la Revista de Tropas Coloniales y su segunda comunicación. El título es La Legión y su iconografía a través de la fotografía. Si te parece, Federico, te dejo ya con las dos comunicaciones. Ahora ponemos la. Sí, ahora mismo la pongo. Bueno, buenas, buenos días a todos. Agradecer al Instituto la, la invitación. Bueno, la revista de tropas coloniales, eh, como saben, se crea en Ceuta y su primer número sale a la luz eh, pública en enero de 1924. Tendrá una presencia prácticamente ininterrumpida durante los 12 años siguientes hasta su último número en junio de 1936. El origen de esta publicación, que eh, originalmente es privada, en donde un grupo de militares y también civiles deciden crear un órgano de prensa, medio de prensa, dirigido, en origen a, iba al colectivo militar destacado en la zona del protectorado. Las razones de ellos pueden ser diversas. Algunos autores señalan que son la oposición de la oficialidad africanista a la presunta postura abandonista del directorio militar. Esto es discutible. Otros, y, y argumentado por los contenidos de los primeros números que salen a la luz pública, apuntan... Eh, como principal que su principal objetivo es un instrumento de propaganda cuya principal finalidad fue aplacar un estado de desmoralización estupor falta de interés y comprensión del conjunto de la sociedad ante la, eh, en cuanto a la cuestión de Marruecos el año 1924 es un año decisivo en el proceso de pacificación del protectorado español más en concreto en la zona occidental en la llevada la embestida de las fuerzas de Adelkirin en el Valle del Lao hace tambalearse el débil afianzamiento del eje eh, denominado lao sahuen larache Tras continuos asedios de toda la línea de defensa de la cuenca del Lao, donde caen de forma cascadeada y casi heroica todas las posiciones que conforman la defensa de Sawen, para finalmente producirse el famoso repliegue, inevitable y también acertado, a la línea denominada Estella o Primo. Este es el contexto y escenario en donde sale a la luz pública esta insigne publicación, africanista. Africanista no por el hecho de referirse en principio al colectivo de militares en las campañas. Africanista fue por ser una propagadora de estudios hispano-africanos como así se autodeterminaba. Continúo. El primer director de la revista fue Gonzalo Queipo de Llano, ostentando este cargo como segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta en 1924. El Consejo de Dirección, así denominado, lo formaba el coronel ingeniero Silverio Cañadas y el teniente coronel Franco. La redacción la formaba Antonio Martín de la Escalera, oficial auditor del cuerpo jurídico, José Valdés Martel, Martel comandante de infantería, legionario sin mando en bandera, se lo había reclamado en varias ocasiones a, a, a su compañero de promoción Franco, y caballero laureado. Y en funciones era el habilitado de la Legión en Ceuta. También estaba Alfredo Arderius, capitán de la Legión, el cual era eh, secretario de Millán Astray. Es clara la relación de la revista en su época fundacional con la noble unidad de los Tercios extranjeros, la Legión. Entre los colaboradores más representativos en el inicio de la publicación aparece Franco, Millán Astray, Fermín Galán, siendo teniente de la Legión publicó varios artículos, previamente era fue eh, eh, ostentaba eh, eh, empleo en unidades de policía indígena y Alberto Bayo entre otros, que en este caso era capitán de la legión. Además de diferentes ponentes procedentes de todos los espectros ideológicos de la época. Este último dato es importante y como dice el discurso inaugural de su director, el general de Llano, Cito textualmente, nuestras normas de conducta estarán siempre limitadas por trazos indelebres de austera disciplina. Guardaremos el mayor respeto por todas las opiniones expuestas y que traten de exponer en esta tribuna neutral siempre que no afecte a los dictados del más puro patriotismo. No todas las opiniones expuestas eran de procedencia del estamento militar. Nos encontramos con una concurrencia de personalidades que insistimos en este momento trascendente de la cuestión marroquí pudieron expresar su opinión sin dañar la imagen de España y sus instituciones. En el primer número de la revista de tropas coloniales, Teniente Coronel Franco publica un artículo con el título Los Mandos. Este oficial, Teniente Coronel de la Legión en aquel entonces, hace una crítica al divorcio de la acción política y militar existente entre los mandos de alto nivel. Aboga claramente por una unión de ambos poderes en una única persona, con el mayor nivel de exigencia y preparación. Cito textualmente, el general o jefe del sector cuya iniciativa se ve limitada a ser un jefe de posición y de servicio no tiene atribuciones, no resuelve, consulta telegramas vibrados y dilaciones. El jefe moro se disgusta al ver lo inútil de su sacrificio. A los pocos días llega la jarca, que es la fuerte, y se une a ella. Este es, sin grandes rasgos, el papel a que queda relegado un jefe de sector o línea por ese apartamiento entre los mandos políticos y militares, y militar, que en los puestos superiores deben ser inseparables. En el número de abril de la revista, el teniente coronel Franco publica el conocido artículo titulado Pasividad e Inacción, considerado por muchos como un toque de atención al directorio. También esto es discutible. Cito textualmente, la pasividad y la inacción son en la guerra forzosos aliados del vencido. Por más que queramos definir el protectorado marroquí, por mucho que ansiemos la paz en Marruecos, de hecho existe un problema militar que solucionar, una guerra en que, 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 que hay que vencer y en ella la inacción y la pasividad conducen irremisiblemente a ser vencidos. El autor del escrito avisa de la posibilidad de otra anual, pero esta vez en la zona occidental. Además, advierte de la actitud de los pueblos bereberes de imprimir con facilidad grandes cambios en las cábricas. El oficial de la Legión se lamenta del momento actual en que la pasividad y inacción prevalecen los tiempos anteriores donde la política, el tiempo y el dinero avalaban la acción de España en Marruecos. Finalmente, el autor termina su artículo previendo un nuevo desastre, sin antes decir que dejen paso a los decididos en la campaña, aquellos que encarnan actividad y energía, los otros que se sientan sobrecogidos por la responsabilidad o el temor deben de dejar paso a los primeros. Continuamos con otros articulistas de la Legión, oficiales todos ellos en la revista de Tropas Coloniales. Hablo de Fermín Galán, siendo oficial de intervención indígena en Tetuán, en febrero de 1924 escribe su primer artículo en la revista de Tropas Coloniales con el, el título de Ensayos de Desarme, Grandes Caídas. Este artículo es el fruto de un proyecto en el que el joven teniente, a finales de 1923, entrega al mismo comisario y general Castro Girona. Como así lo dice, se lo hace saber al comandante Valdés en diciembre de 23 con motivo de su carta de adhesión a la fundación y creación de la revista de tropas coloniales. Galán se pronuncia de la siguiente forma, también cito textualmente: "Realmente las armas son las que deciden, pero obran nada más en el momento preciso para dejar después campo libre a la política, que se encargará del afianzamiento de lo ocupado". Afianzarnos a sostener. El sostenimiento simple es costoso y nuestra intervención es superficial, porque limitarnos a sostener todo queda organizado al deseo de los sometidos, sin soliviantarlos, luchando siempre con las dos paletadas, la suave y la rígida, a fin de continuar sosteniendo lo que con puntas de alfileres se mantiene. El oficial propone en su escrito una fórmula la cual, Mediante la figura de un gran, gran caído, el cual aglutine toda la atomización de las pequeñas cávilas, difíciles de controlar, éstas administren o bien afiancen mediante la figura de un gran caído. En cuanto a la idoneidad de quién puede ser el gran caíd, incluso se atreve a recomendar, cito textualmente, un indígena prestigioso y leal de capacidad a quien entregar el mando de algunas cabilas. Actualmente, el bajá de Sahuen es de la zona del Arache y es de todos conocido el éxito de su nombramiento. Pero donde realmente está lo novedoso de la propuesta de Galán es en la dotación de una jarca a modo de mini ejército propio, bajo el control del Gran Caíz, del cual dependan el resto de las cabinas. El oficial incluso propone la dotación de armas asignadas a cada estamento, estableciendo para ello unas cantidades a repartir, según la importancia de las cabinas. Incluso asocia un impuesto asociado a ella. El Maczen y las propias intervenciones se encargarán de controlar cualquier desviación para que pudiese ocurrir. En este mismo número, evidentemente todo esto es, es, es cuestionable, pero ahí estaba el, este teniente de la policía indígena, inmediatamente entró en la legión escribiendo este, este artículo. En este mismo número, otro oficial de la legión dejará su sello escribiendo, ya se ha hablado de él, escribiendo sobre la aviación. Estamos hablando de un, per un personaje realmente singular, que es Alberto Bayo. El capitán Bayo, recién estrenada la revista, publicó un artículo llamado Madera de Pilotos siendo su destino la Legión. El artículo lo comienza haciendo una clara alabanza a la mencionada unidad. Alberto Bayo es un personaje interesantísimo, no solo por su vinculación a la aeronáutica. En cuanto tuvo y vio la oportunidad de expresar sus ideas, no tardó un minuto en hacerlo. Bayo escribió también en la revista de tropas coloniales como oficial de la Legión poesías. Un ejemplo claro es aquella que publica en su título Tríptico Legionario, Mis Tres Vivas, publicado por el capitán de la Legión, Alberto Bayo, en julio de 1924, en pleno bautismo de fuego de la Legión en la crisis del Lao, que no fue despreciable. Cuatro meses antes del repliegue de Sauer, dedicó entonces al, 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 al teniente coronel Millán Astray, donde Bayo dice de él: acertado creador del espíritu legionario. Orgullo del ejército y legítima esperanza de nuestra España. Desde luego, cualquiera que pueda imaginar al, al, al capitán Bayo, al lado de una fotografía del mismísimo Fidel Castro, que pudiera imaginar un Bayo escribiendo esta poesía del más estilo legionario, estilo y espíritu legionario, patriótico y español, con una túnica de romanticismo, ni el mismo Ramiro de Maestro llegó a escribir besos, versos tan patrióticos. No quiero finalizar este trabajo sin escribir unas líneas sobre el fundador de la Legión, José Millán Astray. Millán Astray funda la Legión y la deota de un espíritu que perdura aún en la actualidad. Cien años de historia y tradición han prevalecido a pesar de las guerras, regímenes políticos, acontecidos en la reciente historia de nuestra nación. Esta historia y tradición han hecho progresar a este insigne cuerpo. Historia y tradición, progreso. Manteniendo intacto el espíritu inicial de su creador. Millán Astray no era un soldado que iba pensando en la obtención de méritos de guerra para posteriores ascensos. No, no, no. Y ni siquiera en intrigas, en juicios contradictorios. Por lo menos es mi opinión personal. Más que desprecio a la muerte, diría que no tenía miedo a la muerte, y más en el combate. Y así lo demostró. Personalidad romántica, definónico en su manera de presentarse al público. Soldado desinteresado. Al final de su vida, entregaba lo que tenía a los que no tenían de nada. Cierto es que a veces rozaba lo histriónico, pero esto no eclisaba en nada la grandeza de este militar. Uno de los pocos artículos que publicó en la revista de tropas coloniales, en mayo de 1924, magnífico artículo, por cierto, necesidad, titulado Necesidad de permane permanecer en África, cuando aún permanecía en la Escuela de Estado Mayor del Marné, en Versalles, poco le quedaría a Millán Astray para volver de nuevo al combate, ejemplo de lo dicho anteriormente. Este trabajo lo comienza... Con el homenaje a Carlos Rodríguez Fontanés, comandante de la Legión, muerta a causa de las heridas producidas el día 20 de marzo del 22 de 1922 en Ambar, cerca de Melilla. En el trabajo mencionado, Millán Astray comienza por invocar la importancia de resolver el llamado problema de Marruecos. Apela a la necesidad de convencer y ganar las voluntades de todo el mundo en pro del entendimiento del problema. Cito, cito eh, textualmente para, para terminar. Tratar el problema de Marruecos, que a primera vista parece cosa manida, tópico agotado y decrépito, es una realidad tratar, es en realidad tratar un asunto fresco, jugoso, interesante, de palpitante actualidad y cardinal importancia. Marruecos lleva en sí para nosotros gérmenes de grandeza. Resolver lo que llamamos el problema de Marruecos es vivir, crecer, triunfar, no resolverlo, es amenguar, fracasar. Es preciso ganar las voluntades nacionales y convencer a todos luchando en los campos incuentos pero fructíferos de la inteligencia y de la fe. De lo que antes decimos y para ello hay que abandonar las teorías de indifer 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 indiferentismo perdón, y atraer, el campo y atraer al campo colonista y a los contrarios y a los neutros. Nuestro protectorado en Marruecos junto con otras colonias africanas, resto de nuestra grandeza que volverá constituye para España una necesidad histórica, política, geográfica, económica y moral. Con esto ha acabado la, 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 esta introducción de la revista de tropas coloniales en relación a, a, a oficiales de la legión. Creo que no me he saltado el tiempo, ¿no? Perfecto, pues entonces seguimos. Eh, 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 creo, bo, vamos en tiempo, ¿no? O más o menos. Bueno... ¿Cuánto, ¿Cuántos minutos me das para la siguiente? Ocho minutos, perfecto. Bueno, ahora vamos a relajar, yo me voy a relajar un poco. Quería mostrar simplemente el, el hecho de la iconografía. Vamos a, seguir a, vamos, vamos a seguir hablando sobre la revista de tropas coloniales. Evidentemente, como se ha hablado, eh, a ver, la legión nace con un pan debajo del brazo, como se suele decir. Lo hemos visto, hay un gran apoyo, eh, eh, en principio por, por instituciones de, 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 principalmente de la corona. Y eh, inmediatamente la prensa, eh, 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 parte yo en mi opinión sí creo que apoya eh, esta esta insigne unidad. Entonces aquí bueno vamos a ver aquí algunas imágenes de, de, sí, 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 de... lo la... Va, Vale, gracias. Aquí podéis eh, tener por ejemplo ejemplos de, de, de fotografías. No ha salido bien, por ejemplo, el asalto de Rasmedúa, publicado por, por la prensa de, de, de la época, en este caso es Mundo Gráfico, el que decía eh, Campúa, el, su director era, era, era Campúa. Eh, eh, bueno, eh, analizando esta serie de esta fotografía, pues se pueden sacar conclusiones. Eh, eh, por ejemplo, aquí es, eh, se ve claramente cómo, eh, sí, es cierto que hay, hay, hay el posicionamiento de un guión, un banderín de la fuerza de regulares, y también se hace, pero la, la foto se centra en el padre eh, eh, Revilla, creo que se llamaba este hombre, ¿no? Y aparece el, el comandante Franco. Bueno, se han señalado también carteles, hay uno muy interesante que ha salido en, en el ABC, este está publicado en la revista de tropas coloniales. Eh, eh, fijaos que también como cartel, bueno, pues el, 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 la organización es parecida, podéis llegar a, a llegar a ser capitanes, había una clara acción de propaganda. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a la fotografía, yo simplemente quiero hacer aquí un homenaje a Bartolomé Ross. Eh, eh, es el gran fotógrafo de la revista de tropas coloniales. La calidad fotográfica de, de Bartolomé Ross supera, en mi opinión, a muchas de las fotografías publicadas en, 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 en revistas eh, eh, meramente de, de ilustración. Y la revista de tropas coloniales se caracterizó por eso, por cuidar una estética. Quería, era, era uno de los principales objetivos. Aquí vemos una fotografía del legionario en lo cotidiano, lo he titulado yo en Dariffin, ahí tenemos Ceuta al fondo como el fotógrafo capta o congela en un ejercicio de instrucción o de gimnasia con, con los legionarios. Por ejemplo, fotos también que en reportajes que fueron publicados en la revista tropa de lo que es el Armero de, de en Dariffin. En, en lo cotidiano también se hicieron en, en, en la revista en la revista África. Eh, eh, reportajes completos de aquella gran, aquel gran acuartelamiento que fue de Arrifio. Lamentable hoy en día es una pena el, el estado tan lamentable en que se encuentra, en parte también, en mi opinión, por, por la dejadez del Estado español. Eh, eh, ahí podemos ver fotografías de lo que era ese acuartelamiento, que en el fondo era una base, eh, que, que en el fondo era la casa de los legionarios. Eh, eh, vemos actividades agropecuarias. Simpáticas fotos de estos tipos legionarios con sus liebres, sus conejos, no vemos las estaturas, los diferentes, no cómo van todos uniformados, trabajando en el campo. Por ejemplo, el caso también tenía, sus, esto era muy habitual, que, que, que las unidades en este tipo de gran base tuviesen sus escuelas. Esa foto tomada por Bartolomero es tan entrañable que hay dos legionarios dando formación a los chiquillos que posiblemente serían hijos de, 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 de legionarios. Todo lo que es el taller de, de, de guarnicionería que podía. Imaginaos una unidad tanto mixta, caballería, infantería, todo el tema de guarnicionería que podía tener. Eh, eh, por ejemplo, lo que hay abajo eh, eh, es el laboratorio de bromatología. Ahí tenían sus veterinarios y eran los que controlaban lo que se comían, y estaba controlado por los bromatólogos. Esto es una figura muy típica en el ejército. Y bueno, toda la, todo, todo la cuestión de, 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 de los escuadrones de caballería, y mantenimiento de los caballos, herreros. Por supuesto, la revista Tropas Coloniales de la mano de Bartolomé Ross y la Legión también no estaba exenta del tema de lo social. He querido poner estas dos fotografías, una magnífica fotografía que se ve la calidad del fotógrafo. Si alguno de ustedes está en Ceuta y conocerán este el puerto el, el, el Muelle Alfonso Alfonso XIII, este es en la inauguración en 1927. Fijaos la perspectiva que coge el fotógrafo y a la derecha hay una fotografía bien conocida que yo se la recomiendo que la analicen porque hay un montón de personajes que aparecen ahí interesantísimos en, en, en nuestra época del de, de protectorado. Finalmente, hacer mención como, como eventos sociales: lo que es eh, eh, la entrega de la bandera ya está pacificado. También es verdad que la monarquía tiene el jaque. Estamos fijados, estamos en el 27. En el 27 la pacificación se ha conseguido, pero los años al, al rey están contados. Y ahí aparece el coronel Saiz de Larín leyendo los discursos con, 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 con la madrina que le entrega y eh, toda la multitud en, en Darrifi. Esta foto bien conocida también de Bantolomeros es histórica del rey eh, eh, llegando a, a, a Darrifi. Al fondo se ven las, algunas construcciones de Darrifi típicas del de, de acuartelamiento de aquella época. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. ¿Alguno se ha dejado el móvil aquí, un ponente? De acuerdo, luego no lo recuperamos. Muy bien. Bueno, especialmente interesante y apropiado para este Instituto de Historia cultura y Cultura Unidad ha sido el día de hoy, porque hemos hecho un recorrido interesantísimo por la cultura legionaria en sus diversas facetas. Hemos, hemos pasado por la literatura, hemos pasado por la prensa, eh, hemos hablado de las damas en la prensa muy concretamente de las revistas, como en este caso, la revista de, de última que acabamos de, de presenciar, la escultura y la pintura. Varias comunicantes han insistido en, en la figura emblemática de, de Ferrer Damón, nuestro pintor de batalla, al que yo tuve el honor de imponer el gorrillo de que le acreditaba le como legendario de honor en la fotografía que hemos podido ver. Y, y entonces pues, me ha parecido realmente interesante y agradecer la, la disciplina horaria que han tenido todos los, los ponentes lo que nos ha permitido terminar en hora y tener tiempo suficiente para, antes de terminar, agradecer a nuestra coordinadora, María Saavedra, su participación hoy. Mi general, si no te importa, le puedes entregar un pequeño osegio que tenemos para nuestra coordinadora. aquí Bueno, María... Yo esto no me lo esperaba. De verdad. No, pero es una sorpresa ad hoc. Tú que siempre vienes por aquí, ¿eh? una vez más estás aquí con nosotros y nos ha hecho mucha ilusión, ¿eh? como siempre. Un verdadero placer tenerte. Muchísimas Así que, gracias. Estoy un feliz recuerdo. siempre de estar aquí. Ya lo sabéis. Pues, pues lo dicho. Muchísimas gracias y un aplauso para ellos. Gracias. Bueno, y sin más, emplazarles para que esta tarde, a las 4 de la tarde, un poquito antes, estén sentados para terminar con la sesión de esta segunda jornada. Muchas gracias.